Mi líder. ¡Ahorita! Oye, mi líder es su momento de brillar. ¿Cómo? Marca, Marca. ¿Quién es? Ya sé quién es. ¿Por qué? No nos han puesto por la escritura, agua, ni nada, por los dibujos, por la imaginación. ¿Fue? Todo eso plasmado en un papel de 2x1. Es como que solo hay una mujer capaz de tanto. Solo una mujer es capaz de hacer semejante cosa. Me gustaría saber qué es lo que sucede entre Renier y... ¿Qué? Gillian. Tanto talento tendría que ser una persona, ¿no? Muchas gracias. Que la notita ha crecido. Qué bonito recibir. ¿Cuál era el alias de Gillian? ¿El nombre artístico de Gillian? No, tenía un nombre artístico. Qué bonito recibir y no dar. Lo dijo Sebastián. That's what he said. ¿Qué pasa? Vamos a llegar a enero. Creo que ni una de las parejas posiblemente se vayan a conciliar. Aparte de el innombrable, ¿te gusta alguien más de acá o te llama la atención alguien? ¿Estás enamorada de Austin? Kim, yo no entendí por dónde tú de la nada decidiste meterte contra mí. Yo a veces siento que Miguel es como cabeza dura. O sea, como que lo que él sintió es lo que es. Si vives del aplauso de la gente, también vas a morir de su crítica. Me molesta cómo manejas el problema y a la magnitud que lo llevas. Ni siquiera quise traer aquí. Te lo trajiste tú. Vamos a comenzar a leer algunas características de cada uno de ustedes según las chicas. Callado, muy parcial, demasiado. Podrido, alguien puso así muy grande. Mentiroso, indeciso. Vengativo, rencoroso, un poco terco, orgulloso, irrespetuoso, malicioso, mentiroso, cizañero. Sí, ya se lo había comentado, Irene, sí tengo un detalle para ella. Pero yo sabré cuándo dárselo, muchachos. No escuchen a estas personas que dicen que su amor es falso. No me ha pedido que sea su novia, mi señor hermosa. No necesariamente quizás eres para mi hija, entonces... Según André, dice que va a terminar la relación con ella fuera de reality. Se tiene respeto y educación porque mi mamá es mi mamá. Te voy a reventar si te me volvés a acercar así, porque yo no soy ni Miguel ni Ricardo. Yo tampoco te voy a soy reventar. Nadie, digo. Ven, tócame. Tiran, tiran y tiran, pero cuando les tiran, ahí sí se molestan, ¿no? ¡Ay, mira! ¡Esa Mare! ¡Hola, Mare! Oh, buenas. Buenos días. Dice Andrés que gracias por el domicilio. ¿Ahí qué ha pasado? ¿Será que la diabla tiene algo que ver con la discusión de Alejandro? Para Rabbids. ¿Neta? El nuevo para Rabbids. No, si cabemos, pero razones ¿cómo? No sabemos. Les recuerdo que el contrato de Jessica sigue abierto, sigue buscando un para Rabbids. Así que el que quiera está totalmente las puertas abiertas con Jessica. El contrato está abierto, El para Rabbids actual es con derechos o sin derechos, Jessica. Con derechos. Para ver si Sebastián se une. Con derechos, dice. Es que el ex Eva Rabbids no dice. Con derechos, interesa. El ex para Rabbids no tuvo la capacidad. El requisito principal para mi amiga es que sea un hombre que no le teme al éxito. ¡Oh! Eso, Fred. Pero depende, pues, ¿cómo calificas el éxito? ¡Ay, ay, ay! Buen punto. ¿Cómo calificas el éxito? El éxito es ella, pues, ser, idiota. O sea, quiere decir que Fred no tiene éxito. Un premio de feria para nosotros, lo que llamamos. Porque el éxito, es aquello que no tuviste con Mari, Andrés. Por ejemplo. ¿Quién dice que no tuvo éxito? Ni vos con Shirley. Uy, la cosa está fuerte, ¿eh? Sí, empezamos bravos. Vamos a salir temprano. En mi ciudad te dirían bote. No me llevo el pollo, pero igual gracias. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el paraíso? ¿Problemas en el paraíso? Dígale algo a... Los veo y no los veo. ¿Cuándo veremos un regalito de Austin para Jake? Excelente pregunta. Más chistes con la abejita. Creo que por ese comentario. Mi líder no conquista, conquista. ¿Será que los chistes con la abejita están... Pues te diré cuándo. Un detallito, hombre. También es bonito dar. También es bonito dar. Lo tengo, el detalle, sí. Estoy esperando el momento. El detalle soy yo. Oportuno. Oh, no. Se fumó. ¡Ay, se fue! Oh.
creo, mi Lilian. Abracadabra. Bueno, quiero aprovechar para decirle a Lilian que está súper bella. Saludable. Saludable, ya que uno de ustedes está por ahí podrido por adentro. Oh, uno más de uno. ¿Qué dijo? ¿Qué guasa? Con nombres, nombres. La casa de los podridos. Oh. Nombres, nombres. Esa fue para Sebastián. Estás con odio por adentro, por eso lo riega. ¿Está qué? Uy. Que está confundido, por eso lo niega. Uy, que estás con odio por adentro, por eso lo niegas. Por adentro. Sebastián, ¿y qué le vas a decir? Quizás a Sebastián. Quizás a Andrés, no sé. Que estás podrido por dentro. Estás podrido. Por eso lo niegas. ¿Para quién fue? Dilo más alto, dilo con el pecho si vas a decir algo. El putrefacto de la semana. ¡Uy! Buen premio, buen premio. ¡Oh! 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 Me encanta. Me encanta el look de Carla. Carla. Solo por sí ese era, ángulo, ¿no? Se el nombre Carla, artístico. No, Carla ya se fue. Carla. El nombre artístico de Shirley, Carla. La Chili. Carla ya se fue. Chili. No, no, divina, no, me encanta. No, aquí, definitivamente. No, una flor entre la maleza. Yo llegué y así. ¡Oh! ¡Los ojos del odio! ¡Oh! 80 navidades para uno. ¿Sebas, todo bien en casa? ¿Te lo viste? Aprovechen, les quedan 2 semanas de contenido. ¡Ay, pobrecito! Cállate. ¡Qué feo, Sebastián! Sebastián dice de que Shirley fue su contenido o viceversa. ¡Oh! Eso está tratando de decir. ¡Qué feo! Yo no dije eso. Feo, no. Eso está tratando de decir. Aprovechen que les quedan 2 semanas de contenido. Yo no dije eso. Mucho cuidado. Shirley no son contenido, Sebastián, por favor. Que hay pollo frito al otro lado. Muy mal que lo vean como contenido. Hay pollo frito al otro lado. Cuidado, que hay gente que aquí no paga y come pollo frito. En una ida al baño se desaparece ese pollo. La justicia. Pues. Sí, la vi. Hay que gente que come pollo frito pero no paga. Esas uñas. ¿Quién? ¿Quién? Creo que la dejó afectada el comentario que le dijo. Sebastián. No, yo no dije eso. Oh, no dije, a Shirley. Eso fue un comentario general. Tu semana de contenido. No. ¿Será que los sentimientos de Shirley fueron contenidos, Sebastián? ¿Será que por eso Sebastián y Shirley terminaron? ¡Qué feo! ¡Qué feo, Sebastián! Si va a hablar, que hable fuerte, porque yo no escuché lo que dijiste. ¡Que hable, pues! ¡Que hable, pues! Bastante grande. Y habla, cobarde. Habla. 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 Dilo, dilo. ¿Qué tienes para decir, Sebastián? Como dirían por ahí, no quiero nada que me relacione con Shirley Arik. ¡Ay! Oh. O sea que no se van a ir. No te metes a opinar cosas que no te corresponden. No hay más, se oiga. Discúlpalo, Shirley. Discúlpalo. Cosas que no sabe te corresponden. Lo que no sabe lo que hace. Discúlpalo. No sabe lo que hace. Lo tienen chantajeado. Así. ¿Y si ella habla? ¿Y si ella hablara? Si yo hablara, ese es el nuevo. Ese es el nuevo. Si yo hablara. De lo que no se habla, no existe. ¡Ay! Oh. Oye, ¿ya pudiste hablar con Mariela o nada? ¿Eh? ¿Ya pudiste hablar con Mariela o nada? No, pero ayer no la noté tan enojada como esperaba. Es más, se rió en algún momento cuando estábamos hablando. ¿Y vas a esperar nomás que le junten? Sí. ¿Por qué no pedís para hablar? Sí, no. Tampoco esperas a que se enoje más. No, quiero dejar que le pase. Quiere calentar la olla más para que explote. Acordate que a mí igual le podía estar en el error de antes de darle su espacio. Pero lo que más le preocupa, y ella no quiere eso. Lo que más le preocupa a ella es quedar como la tóxica, ¿me entendés? Para no querer tocar este tipo de temas aquí. Ah, pero si le paras diciendo tóxica. Sin embargo, ya van 2 capítulos me hace otra con Jessica hoy. Más 3 y la próxima semana. Lindo color. Repercusión. Y se va sumando. Y va a ser peor. Mientras más tarde, más va a recibir comentarios. Pero y no más te va a doler hasta que ¡pum! Explote y el like. Vas a estar como yo, durmiendo en una habitación solo. Ay, no, eso no. eso le tenés que huir, papi. Eso me espera. No, ¿sabes qué? Yo dejé ayer que se desahogue contigo y con no sé qué más. Ah, no, yo le aprendí más bien. Yo no se desahogó conmigo. ¿Sí? Ya, incluso yo te puedo decir. Puedo confirmar eso. Que vayas y la busques. Eso es lo que vayas y hables. Papi, que tenés que pedir. Para mí que tiene que nacer de vos. Permiso, plástela ayer. De una. Sí, no, lo voy a hacer. Y le tiras un beso. Tiene que. Esa camisa es de la fuerza. Le voy a dar un beso acá en la mejilla y voy a ver cómo hace. Máximo te rechaza, pero por la camisa no. ¡Qué rata! ¡Soldado caída! ¡Soldado caída! No sé. Ay, voten por mí. No, voten por Sergio. Recuerden que son 2 votos diarios por una chica y un chico. Se acaba el tiempo, solo quedan 2 semanitas y ustedes tienen el 50% de descuento. Por cada voto. No. Suscríbanse. 50% votos y 50% votos de nosotros mismos. Así que ayúdennos a que nosotros subamos. Gracias por el apoyo. Aunque ya estamos arriba. ¿Me entiendes?
Pero siempre hemos estado arriba. Siempre hemos estado pero arriba. Pero se va a seguir subiendo, nunca está de más. Un saludito para mi mami y mi papi que ven el programa. Les mando un beso a mis sobrinitas hermosas, que las amo con todo el corazón. A todos los fans de Ser Gris, los amo. A los fans de Shirley, Arica también, que son muy queridos. Mi paz, mi mami, el apoyo. Te amo. Gracias, gracias por estar viendo siempre el programa. Claro. Tratamos de dar lo mejor, así que voten, voten. ¡Voten! ¿Qué te pasa, pedazo de crack? ¿Qué te pasa, Theodore? ¿Algo, alguna situación en concreto que te ponga así contento? Ya, vos estás callado y Andreina también estuvo callado. Se pelean. Algo está pasando en el paraíso. Dice que está contento. Pero no, él está dice, contento. Sí, Theodore, una cosa no. Es lo que dice y otra cosa es lo que Lo que refleja, lo que refleja. Lo que no somos mujeres para decir estoy bien y está mal. De repente está proyectando que está tranquilo. No, es así. Seguramente esa botella... Tenés simbología. Ya, ya pureza. Ya, para. Significa que estás medio vacía. Significa que no estás descontento con Andreina. Ya soy un fan. Viste que los fans se hacen todo y de ¿quién, ¿quién, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Ricardo? ¿Quién sos? El... Ya, ya significa que... Ya, sí. Ricardo el vidente. Teodor, ¿pero qué te pasa? Ah, una discusión que tuve con Andreina, pero... Ah, ya, yeah. Esa es la razón. Por eso sí, están así. Con Andreina, pero... Es al dope que le preguntemos, igual no va a contar sus cosas aquí. Lo solucionan bajo la sombra siempre. No, para que sepa que no solucionó bajo las sombras. ¿Qué cosa? No solucionó nada bajo las sombras. Ni siquiera quise hablar con ella fuera del show porque pienso que... Las cosas se deben hablar acá. No me parece que esté bien hablar las cosas afuera y luego llegar acá... con una actitud totalmente diferente. Le está besando a su novia en la foto. Que, o sea, tú tienes que esperar 3 meses y medio de reality para eso. No, no, pero está besando tu foto. Un día nada más. A él se está besando. Se ama el guacho. No me quita el sueño. Si hablo con ella hoy bien, si no lo hablamos, pues también. Pues, es lo único que puedo estar por ahora. Theodore, busca solución, Theodore. No, bro. Ve, Theodore, ve. Tú tienes el pin, Theodore. La nueva chica super poderosa con su traje muy exótica de... Colegiala, mala, sexy. Ala, la pasarela para acá, reina. Música, por favor. Ay, buena. Se me cayó la regla. Ay, el lápiz. Ay, maestro, no me des A. Dame A más. Dame A más. Bueno, y nuestra otra chica súper poderosa, Shirley Arica desde Perú. Estoy buscando novio, por favor. Ella anda en busca de un chico que no cambió de opinión de la noche a la mañana. Un chico seguro de sí mismo. ¡Exacto! ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta! ¡Dámelo todo, Shirley! ¡Ese pelaje! ¡Ese pelaje! Un chico que está dispuesto a tener el poder del amor. En busca del amor de Shirley Arica. Presentame a mí ahora. Y aquí tenemos a la próxima modelo, Miss Honduras. ¡Gris! ¡Ay, con ese pelo! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué porte! ¡Qué sonrisa! ¡Qué estilo! ¡Wow! ¡No hace sol, pero ella tiene la capa puesta porque ninguno de los haters se ve! Y ahora los tres. Ya el medio es la más chiquita. Ok, ok. 3, 2, 1, va. ¡Vuelta! ¿Ustedes piensan que está mal cuando tienes una discusión con tu pareja comunicarla aquí dentro del reality? Por ejemplo, que yo me siente con Austin, digamos, en la esquina y Austin me pregunta, ¿por qué estás molesto? Y le empiezo a contar, no, mira, me pasa que molesta a Andreina. ¿Piensan que está incorrecto no hablarlo directamente con tu pareja, sino hablarlo con tu amigo? No, para mí es lo más sano. Se hace lo que en la vida real pasa eso. Porque normalmente igual uno se desahoga y también quiere consejos de los demás. Claro. Lo más sano que puedo hacer. ¿Sí? Eso fue lo que yo hice hace una semana y media con Freddy y con Sergio y que me causó problemas. Se enojó. Pero... Es que por eso, en la situación mía de la semana pasada, antepasada, perdón, de la historia que yo subí, yo nunca lo mencioné. O sea, yo hablé con Ranier por encima de la situación y ella se molestó conmigo por haber mencionado nada más el tema. Entonces fue como que, ok, pues no puedo mencionarlo. Pero lo que había pasado, el apodo,
que yo pensaba que eso no había que traerlo aquí porque era como una charla que tuvimos fuera del show. Ella lo trajo aquí para molestarme y terminó haciendo mira el tema que ha sido durante 3 semanas. ¿Tú crees que lo hizo por molestarte? Para el rato. En el momento que lo estaba haciendo, ¿sabes cómo salió ese tema? ¿Cómo? Estábamos conversando así como que tenemos Fred y yo aquí molestando. Como Andrino siempre estamos molestando. Así como que, ajá, no sé qué. Y en eso me dice, oye, te puedo hacer una pregunta. Pero yo sé cuando ella me dice eso es porque me quiere hacer una pregunta incómoda. Y entonces yo como que yo sabía por dónde venía el cuento y le decía, no, Andreina, porque yo decía, eso va a traer problemas después entre los fanáticos, va a crear incomodidad en la casa, va a hacer que la gente empiece a molestar. O sea, como que yo sabía lo que venía detrás de eso. Y ella, no, pero Miguel, como 4 o 5 veces me estuvo preguntando, pero te puedo hacer una pregunta. Querías, y yo le decía, no, porque era como que era un tema que yo simplemente lo toqué con ella fuera del show y fue como que, ¿para qué traerlo? Claro, o sea, ¿cómo vas a estar hablando de tus inseguridades aquí? Vino y lo sacó. Y entonces cuando lo saca, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Lo sacaste, yo como hombre me pongo y voy a aceptar si algo me incomoda y lo digo de frente. Eso es un c***o. O sea, a lo que voy, yo no me molesté, sí me molesté en el momento, pero fue como, bueno, ya lo trajo, pues ya. Y ahí es donde yo me quedo con la duda, como que está bien o está mal traer temas y conversarlos aquí con tus amigos. Que yo tenía que hacer esa regla, porque ya hacer caso todo, como Renier. Todo, yo partía de fuerte, todo. Todo. Claro, claro, porque todo. Por algo estamos acá. Bueno, pero depende, igual tuviste una charla antes con Mariela, o sea... Que ya tenía que hacer esa regla, boca y hacer caso como vos. Yo tenía que hablarlo todo y resolverlo todo acá, y así la gente ve como una pareja resuelve. ¡Qué viva! Espero que no sea mi pollo, nada más. Con la única. Ese es tu pollo. Viene y dice, ah, qué lindo es dar y no recibir. ¿Quién dijo eso? Sebastián. Ah, ¿quién habla? Ah. ¿Pero por qué él dijo eso? No, pero mira, Austin dijo también que él te tenía un detalle y me lo dijo, mire, desde hace una semana. Pero siempre está diciendo lo mismo y no te... No, bebé, pero okay, estoy buscando el momento indicado. Yo no hago las cosas para recibir nada a cambio, pero obvio. Como que ahora a la obvio, madre que te importa lo que me diga. Siento súper mal. Todo lo que sientes es punto. Cosa. Sí, porque ellos están viendo como que ella hace mucho y él no está obvio. Haciendo nada. Y yo hablé con él ayer sobre eso. Ay, yo sí sé que está haciendo mucho. Sí, por lo que ustedes me dicen que era, ha cambiado. Las sombras. Él ha cambiado mucho. Digo, mensajitos tú. Que te pone, buenos lindo. Días. Sí, bueno, me contesta casi no importa lo material, sino importa que se acuerde de ti, te tenga presente. Da. Eso me encanta, pero la cosa es que odio que la gente se tire esos comentarios porque me dañan el mood, ¿me entiendes? Como que... Sí, te vimos que te cambió bastante. Y yo, pues, ayer hablé con él y le estaba haciendo chiste de que nada más se acerca de mí cuando te... No te queda otra más que resolverlo acá. Que lo tratamos de resolver. Estuvimos discutiendo como por media hora ayer. Y nada, que lleguemos a algo. Es que ese es el ahorita tema. Ahorita nada. Es que ese es el tema, no llegas a nada porque ella no quiere ceder, porque no quiere admitir, porque no, nada de eso. ¿Y qué es lo que ella quiere entonces, que tú admitas? Ay, o sea, ¿qué le interesa más? Lo que va a pensar el público de la decisión que va a tomar. Son bravas esas ecuatorianas, ¿no? Son bravas. Es lo que no quieren que tú le digas a Abejita, Andrea. Si fuera eso, Renier, por favor. Renier no va por ahí. Ya está bueno ya con la Abejita. Si vas a emitir una votación que sea de no, Renier, en verdad, ay, sí tiene razón, Austin, de que bro, no fue por eso la discusión de ayer. Y ese es otro tema que te dije. Lugar, te dije fuera de show y te lo digo, no entro. Feo, no se pongan con Melissa a estarle diciendo a Andreina, es que, ay, sí, Andreina, a molestarla como de que, yo, de que yo estoy haciendo mal porque ella se piensa que de verdad tiene la razón. Entonces terminamos discutiendo más nosotros porque ustedes están con las ganas de molestarla. Y ella, que sí, Andreina, tienes razón. Miguel, pégale, Miguel esto, Miguel o sea, otro, bro, es un tema empresa, serio. H, mira. H. Me lo imaginaba. Y ahora están mal. De mi, parte, o sea, de mi parte, sí. O sea, a mí no me parece justo lo que pasó ayer. Y ella también. ¿Por qué se molestó ayer? Gustaba, pues, ni habló. Ya, el tema ya se lo conversaron, así que ya. Mira, ella hace un tiempo atrás me había comentado algo que le molestaba. Hace un tiempo atrás no, hace unos días. Pero que para mí fue como que... Perros. Como que no entendía por qué le molestaba. Ni siquiera me acordaba que me lo había mencionado porque me pareció algo que era como que... ¿Por qué? Pues me explico. Las pirañas. Estoy hablando solo. No te gustó. No, no va a contar. Dale. Viste, Andrés, yo te hace tengo, un tiempo atrás... más rápido el pollo que Mari. Sí, cierto. Uy. Hace un tiempo atrás te había comentado lo que le molestaba. ¿Y qué era eso que le molestaba? Ey, Miguel, ¿qué te pasa, huevón? Nada, que Andrés me pregunta algo y se da la vuelta a comer. Entonces, ¿para qué hablo con lo él? Lo siento. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pasa como serio con Andrés? No te voy a prestar atención lo tampoco. Lo siento. Dale, a lo mejor lo que vos cuentes me sirva a mí en mi caso, en mi situación. Lo que pasa es que yo lo entiendo porque me ha pasado lo mismo. Llenísimo. Como que ya lo había hablado él con todos los chicos, porque de hecho... Todos llegaron y me dijeron como, ya le dijiste. Así. Yo sí, güey, ya me dijo... Como y luego, digo, pues, ¿qué quieren? ¿Me quedan ver llorando? ¿Qué esperaban?
O sea, que aparte me está cagando risa con él aquí. O sea, él te dijo como que ya. Ajá, que ni al caso, lo de amigos con derechos. Y le dije, no, pues la verdad sí, ni al caso. O sea, súper fresco todo. Como que él dijo su punto de vista, tú dijiste, ok, chévere. Se rieron y bye. Ajá, lo que pasa es que yo siento igual, o sea, pero no, si yo sintiera diferente, yo a lo mejor me hubiera sentido mal y le hubiera dicho como, no, pero ¿por qué? ¿Pasó algo? ¿Pero no sientes que fue la presión que hizo que como que las cosas se pongan en ese ambiente? No, yo siento que hay algo. Hay algo. Ah, pregúntale a Sebastián, Sebastián sabe. Ricardo, no, tú estás muerto, hablamos de algo, ¿eh? Ma, yo, mira, ni siquiera voy a tener que arremeter. Contra. Que Sebastián narre toda la conversación. ¿Qué hablabas? ¿Qué opinabas de lo que está pasando con Alex? ¿Crees que es grave o es algo suficiente, seguro? Que está bajo el contexto, de nuevo, del apodo de acá, el señor Austin. Pero no porque yo lo dijera que me molestara. Porque yo ni lo he tocado el tema. O sea, yo estaba en mi mundo. Ah, ok. Fue porque se molestó con algo conmigo y me lo sacó en cara. Entonces, ¿por qué se lo saca en cara? Porque Miguel tiene un saludo especial con Jillian. Ah, el pollo. Ah, entonces como que ella le dijo, ay, ¿por qué vos podés tener un saludo especial con Jillian y yo no una puedo conocer? Se molestó conmigo y luego molestarse conmigo, o sea, a lo que voy, yo no tengo problema con ceder. O sea, yo fui el primero que dijo que cuando uno está en una relación se trata de ceder para que la relación funcione. Entonces, si tú me vienes y me dices a mí, oye, ahí la razón, sí me lo había comentado hace unos días, pero ni me acordaba, ¿sabes qué? Yo pensé que le había molestado, que fue lo que yo mencioné ahí, o que creo que estaba reunirse cuando lo dije, que yo dije, yo pensé incluso que te habías molestado por otra cosa, porque cuando pasó la situación de que yo me saludé con Jillian, pasó otra cosa que yo vi que Andrea puso una cara de molestia y yo pensé que era eso. ¿Qué era? Yo fui a buscar uno de los postres que había traído y Iris me dice, oye, ¿me pasas uno de los de coco? Y yo le dije, claro, y se lo pasé, pero literal se lo pasé como que, ajá, claro. Y me fui. ¿Pero por qué? Porque como yo sé que le puede incomodar, estoy tratando de evitar cualquier tipo de roce para que no se moleste. Wow. Entonces, yo ya pensé incluso que era eso lo que le había molestado. Está como que, bro, o sea, ¿cómo le puedo molestar eso si yo traté de actuar de la manera más respetuosa sin rayar en incomodarla? Y entonces... ¿Entonces qué fue? Luego de eso... ¿Entonces qué fue? Entonces fue que yo me saludo, yo tengo un saludo con él. Es que por eso es que a mí no me gusta contar las cosas, porque aquí todo el mundo grita, todo el mundo habla y nadie puede tener un tío. ¡Qué fío! Yo creo que si se hubiese molestado porque le pasaste el bizcochuelo a Gris, demasiado. Es que loco, yo había pensado que era por eso, porque yo no encontraba otra cosa que fuera, ni me acordaba que me había contado que le molestaba el saludo, y era como que, porque cuando me lo dijo la primera yo me quedé como que, pero un saludo con una persona que yo literal nada, o sea, ni siquiera coqueteo, ni siquiera... Sergio, ¿tú te puedes poner en algún momento, por favor? Percepciones con C, Debo. Percepciones con C y dice con S. Ah, eso lo escribí yo entonces. Miguel, ¿tu percepción sobre el comentario positivo o comentario negativo? No entiendo. Supongo que tenemos que escribir las cosas. Pero sobre Miguel. Percepciones sobre Austin. Aquí dice Austin. Supongo que todas de todas. Yo, Miguel, ¿qué este carajo tiene que ver Miguel? Todas de todo, pues, me imagino. Sí, pero percepciones con C. No tengo percepción de nada ahorita. Pero ¿cómo? Tú tienes percepción con ese, entonces. ¿Cómo? ¿Qué? Tóplame. ¿Cómo te escribes cizañero? Todo está en tu mente, amiga. C. Sí. Ah, yo lo escribí con S. Cizañero. ¿Con S? ¿Con C? C y Z. Cizañero. Failed on Spanish. En serio, con C. Claro, no, failed in Spanish and in life. En serio, con C. Sincero. Sí, cero. S y después la C. Solo una. Cero. Tienes que poner cada una. Ay, no, yo quiero poner varias. Sí, cero. Ay, por delante y por detrás. Ay, no te yo soy la novia, ibas a decir, no, la novia. La pareja y tengo que llenar la mitad y ustedes llenen una nada más. Entonces, ya, bueno, que ellas me traen la hoja porque no pienso para mi novia. Comentario positivo, le falta. ¿Tienes negativas de la persona que me toca o solo uno? Pues yo entendí que solamente es esto. Yo pensé que solo me tocó. Porque es que usted no conoce a todos. Exacto. ¿Quieren ver qué rápido se calla? Se cayeron todos. A ver. Caigámosles todos encima. Para que tú veas qué rápido no se calla. No al bullying, dijeron. Sal. No me toques. Tú dices paredón. Yo te puedo pasar por el lado, pero no me puedes tocar. Okay. Porque a ti no te toco. Sentí que pasabas muy cerca. A ver,
Yo puedo pasar lo cerca que yo quiera. Mientras no te toque, no hay problema. Ok, pasa entonces. Pero no me quites el panorama. Yo puedo caminar por donde a mí se me da la gana. Este no me quites el panorama. Esta es mi casa y estoy aquí primero que usted. Mentira. Llevo más tiempo en tu casa. Llevo más indícame los papeles de propiedad. Indícame dónde dice reñir la rata izquierda y ahí. La rata. Simplemente con estar más tiempo que tú aquí es suficiente. No tiene papel. Tienes que decir en el contrato reñir la rata izquierda con tu firma. No fue necesario que yo llorara. Okay, ok. Ya no seas cargo eso. Vamos a... No. Las manos también. Yeah. Primero la boca, primero la boca. No. ¿Qué pasa? ¡Cabrón! ¡Lo vas a tirar! No, que le queda la nariz para respirar. Ahora la mano. ¿En serio? No, mira, ve. Claudia. Mande. ¿Verdad que en la hoja van a escribir todas? Todas. En cada todas hoja. De Edgar, todas de Alejandro, ajá, todas ¿viste? De Sebastián, así. No. ¿Viste? Sí, así es. ¿Ves? O sea, ustedes solo tienen que poner una cualidad. Exacto, una y una. Un negativo. No. Y ya, y pasan la hoja, sí. ¿En serio? Sí. Todas tienen que opinar de todos. ¡Arriba la mesa de billar! ¡Arriba, me puedes ayudar! ¡Lo voy a tumbar sin querer! Cinco, uno, dos, tres. ¡Arriba! La mano. Boca abajo. Ahí, eso, ahí. Como, mirando para este lado. Como ahí. Cerdo de Navidad. Escucha, Ricardo, te preguntarán por qué tu líder no hace nada. Porque se lo ganó el pueblo. Se lo ganó el pueblo. Está hablando ahora, yo no puedo hacer nada. Son los protocolos reales. Pero te prometo que te liberaré. Guarda silencio. Iré a tu rescate. Son 5 minutos. Son 5 minutos de castigo. No, acordarme, pero porque yo pensaba que era algo que no tenía sentido, o sea, simplemente salió una persona con la que... amarrar, amarren a Edgar, por favor. A ver, Andreina, pásame esa. Es que todavía... Ah, me falta la de André. Uh-huh. Esa de ahí, no he terminado yo. Me falta... Dame, porque no tengo... A ver, esta ya la tengo. Ay, Andreina. Me falta Sergio. Ahora vas tú. Me falta Austin y Miguel, ya está. Estos son los que me faltan a mí. No me falta Andrés. A ver. Así que sigue siendo Andrés. A ver, Austin. Positivo, Austin. Me incomoda, yo te digo, hey, ok, pues dale, está bien, pero a lo que voy, tú me vienes y me dices eso, después de que por 3 semanas yo decía algo que ni siquiera quería traer aquí, que simplemente dije, como lo trajo ella, dije, bueno, sí, pues me incomoda eso,
Y tú durante 3 semanas me ha hecho quedar como que lo que yo digo, no tengo razón de por qué decirlo, no está mal, eso está normal, está correcto. Pero ahora, porque yo me saludo con una persona que nada, o sea, que nada que ver. Yo creo que la manera en la que te lo dijo fue la correcta. ¿Amenazándome? Obvio. ¿Por qué es la correcta? Porque ella siempre hace lo correcto, entonces como ella es así. No vengas con sarcasmo, por favor. Digo, ¿no? Yo creo que el error estuvo en que se molestó primero y estuvo enojada 2-3 días y después recién te lo dijo cuando vos se lo preguntaste. Como si hubiese dicho bien al inicio, che, ok, yo dejo hacer lo de Austin y vos, por favor, O capaz se pusieron, como que ustedes se pusieron de acuerdo con Jill, yo porque creo que sale con Austin y que con ustedes dos, como, viste que a Jill le molesta también. Lo pero eso es lo que yo hablé con Austin. ¿Cuándo nos enteramos nosotros que a Jill le molestaba? Un día que vino Gris aquí, ni siquiera estaba Jill, y Gris mencionó, yo le dije a Austin, para ese tiempo yo molestaba a Austin, porque ¿qué yo dije? Yo dije, ok, Andrina no va a ceder nunca, ella piensa que eso no está mal, ok, perfecto, pues yo no voy a seguir martirizándome con esa tontería, yo voy a estar bien en mi relación y voy a molestar a Austin, yo lo agarré a dejó, le decía a Austin, abejita, y él y yo nos reíamos. Un día se lo dije aquí y Gris me dice, no, Miguel, que a Jillian le molesta que le digan abejita, que el apodo abejita, y yo dije, yo no sabía. Y ese incluso yo le como estoy y le dije, mira tú, no sé qué, viste que a Jillian también le molesta. O sea, y lo que yo le decía a Austin, en la gala, yo incluso hasta cierto punto hablé como que diciendo que Jillian tenía razón hasta ciertas cosas que decía, porque yo decía, me entiende, me explico. O sea, sintió lo mismo que yo sentí de que como pareja no es cómodo, pues. Pero a lo que voy, o sea, ya llegó un punto donde Andreina dijo que no estaba mal. Y yo dije, ok, ¿sabes? Tú vas a seguir en eso. Pues perfecto, y no va a cagar mi relación por tonterías. En un punto te pusiste a notificar que te molestaba lo de la abejita y todo. Pero nunca le pedí que no lo hiciera. Y después te pones a molestar con Austin con lo de la abejita. Entonces te pedí notas a los papelillos. ¿Cómo? Tú no entiendes lo que yo acabo de decir. Sí, yo sé, pero bueno, es algo diferente. Dije, en mi vida he aprendido, te voy a explicar algo para que entiendas. En mi vida he aprendido que cuando algo te molesta, llega un punto donde ya, si no lo puedes controlar, búrlate, hazlo una broma, hazlo que ya no te importe. Así yo convierto lo que me molesta en lo que no me importe. Haciéndole una broma, me río yo mismo del tema y ya, sencillo. Creo que Andrés también ha hecho eso con temas que a él le molestan y muchos aquí lo han hecho. Ok, entonces si tú te burlas de un tema que quizás la mujer te está diciendo algo que quiere que tú no hagas, entonces sí, ya, entonces vos, es lo máximo. Lo más grande. ¿De qué yo me he burlado? Tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Yo me he burlado de lo que ella me pidió. No entendimos. ¿Es eso? Es que nadie entendió lo que él dijo. No, lo de abejita me molestaba a mí, no a ella. Y yo por eso empecé a hacerlo de broma para mí. Entonces, si a ella le molesta que tú saludes a Jillian y tú lo sigues haciendo, va a llegar a un punto en que ya lo va a aceptar como una burla. Pero la cosa del trasfondo. Yo no he dicho que tiene que hacer lo mismo que yo, Renier. O sea, lo que estás diciendo no tiene sentido. Yo creo que como van las cosas, Jillian no debería ser amigo tuyo ni vos de Austin. Pero es que a lo que hoy yo no te iba a tener una relación tóxica. Pero yo creo que eso es lo que genera molestia. No, brother, o sea, Austin es mi amigo, con Jillian la acabo de conocer, me llevo bien con ella y no pasa nada entre ninguno. O sea, es más, y es lo que le voy a explicar, lo que pasa, lo del apodo o lo de Jillian, yo pienso que ni a mí ni a Andreina nos genera desconfianza el uno en el otro. Yo te busco. Es simplemente incomodidad. Entonces a lo que voy, no es si fuera una desconfianza yo te entendería que dijéramos como que, ay, sí, no deberían ser amigos uno de los otros, pero bro, no es desconfianza, o sea, yo confío. Lo que es una incomodidad que es diferente. A lo que voy, ya yo dejé esa incomodidad a un lado, yo dije, ya, hasta aquí. Pero entonces, a lo que voy, ella trae eso acá de que le molesta y me tira eso como si fuera una amenaza. Y luego cuando le pregunto, ¿verdad? Hey, ¿te molesta? Acéptalo, ya dilo una vez, porque yo pensé que Vanessa nos iba a preguntar el tema. No nos preguntó y ella dice, no, yo nada más lo traje como un ejemplo, no es que me moleste, ¿verdad? Entonces yo me molesté más porque yo le digo, bro, ¿cuál es el problema con aceptar que a ti también te incomodan cosas que te molestan? O sea, acéptalo, dilo. Incluso si lo dices, tal vez yo pueda decir, hey, sabes, entiendo. Pero viene y lo hace. Entonces me saca a mí aquí amenazándome y trayéndome eso en cara cuando hace un tiempo atrás me dijo que lo que yo decía era un capricho. Me amenaza y cuando yo le digo, pero no, empiezo a discutir con ella el tema y demostrarle por qué yo tengo la razón y por qué no me parece lo que está diciendo. Ah, entonces dice, no, yo lo traje porque era un ejemplo nada más. Pero igual yo creo que ustedes van a terminar juntos para la final, ¿verdad? Como que Shirley tal vez. Yo creo que no creo. Ah, no, yo también sé que no, ¿verdad? ¿Ya me acabaron? Miguel no falta. No, yo a ti no te he puesto. En algún momento yo amenacé a Mariela. No, en algún momento. Yo nunca amenacé. ¿Por qué dice que yo lo amenacé? Vamos, Mariela. Voy. ¿Quién te amenazó a ti? No, él dice que yo amenacé a él. Yo no sé con qué, con lo de abejita. Yo no sé. Es que a mí me falta. Miguel, pero Edgar, yo dije en cara al principio que era un vacilón, obviamente, porque no tenía la confianza para decirlo que me incomoda, porque a la misma vez no quiero parecer tóxica y decir, ay, no me voy a decir. ¿Tú no lo amenazaste? No, nunca lo amenacé. Yo nunca le dije. No, no sé por qué quiere decir eso, pero... nunca expresé mi incomodidad, pero después cuando fui cogiendo confianza lo hice. So, no sé por qué le está sacando eso ahora, ¿sí? Si ya el tema ya está resuelto. No sé por qué quieren seguir dando vuelta al mismo tema. Y ya va sin parar de decir abejita. So.
Pero dile, sé tajante de una. A ver, ¿vas a seguir diciendo o no? De una. Bueno. Si no, chao. De un, así es. ¿Pero quién? ¿Quién? Tú, si... dile que ya dejé de decir eso. No, ya lo dijo, ya paró de hacerlo. Entonces, lo que pasa es que Miguel sigue dando vueltas al tema y no sé por qué. Pero entonces pues, tú también dile ya, no hables de eso, que me ay, incomoda. No sé, tal vez, no sé qué le pasa a él. Está bien, pues si no te gusta algo que tienes no que decirlo. Que no saque su enojo con una persona que no tiene nada que ver. Oh, díselo, yo de ti lo dijera, porque si no va a volver a pasar. Bueno, y te va a seguir cuando enojando. Lo traigan, pues se lo digo, o viceversa, cuando me vaya para allá. Quizás te esté escuchando en este momento. Pues que me escuche, Miguel, yo nunca te amenacé, ¿de dónde sacas eso? Tráiganme las grabaciones, por favor. Eso. No, yo no tiro puño, yo tiro zapato. Con golpe. Eres un estúpido. Palabras de Ricardo, no de Gillian, por favor. No fue Saturnina, fue Ricardo. Me están acabando a mí, ¿eh? Ah, no, es que tú tienes una lista bastante amplia. Pero tienes cualidades también. Una lista todo el mundo tiene sus cualidades y sus amplia. Defectos. Mira, que yo amenacé a Miguel con lo de abejita. ¿Cuándo yo lo amenacé a él? Y sí, pero al principio yo dije que no me molestaba de vacilón porque no tenía confianza. Supuestamente, ¿cuál es la amenaza? No sé, en verdad que no vas sé. A sacar algo? Pues, por lo tanto, no sé en qué contexto como que lo dice. Que le fastidiaba un poco, pero no amenaza. No, o sea, normal, no sé qué le pasa a él. Qué raro. Andrés, ¿estaba escuchando? ¿Es que me escucha? ¿Oídos tiene? No te dice nada. No. Tiene que decirlo al instante, eso de que vos le tengas que preguntar qué te pasa, y te lo dice dentro de dos días recién es así. Por ejemplo, eso no te pasa a ti como Mariela, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, así, a ti no te pasa te eso. Te toca preguntarle todo el tiempo qué te pasa. Mariela me lo dice y ahí yo me escondo por un fin de semana. él le pregunta, ¿qué te pasa? Yo me escondo. No digas eso, Ale, porque no es así. No, claro, es mentira. Pero Mariela, bien, desde ese lado, avestruz. Mariela es muy bien. Esas son las bromas que a mí me hunden. Claro, pero a ella no las entiende a veces. O se lo toma muy a pecho. No tiene la capacidad. Y no los va a entender nunca. Bueno, poco a poco se va a ir acostumbrado. Es que ya estamos hablando de una señora. Ya es mayor. Ya. No, bro, señora. Señora es cuando bro. Es casado. Bueno, señorita, que ya le puedes decir doña. ¡Diablo! No, este tipo de cosas sí la entiende, señorita, pero tiene que ver algo con una chica con la que, digamos, haya tenido un beso o algo parecido, ahí es donde entro en zona roja. Pero igual para mí, hace rato hiciste a propósito. ¿Qué? Que salió Jessica y dijiste buen color, no sé qué. Ah, sí, claro, eso es. Pero eso le recontra molesta. Pero siempre ha sido así, bro. Siempre. Sí, pero ahora no. Desde el día uno. Desde el día uno. Es sincericidio. Se le llama sincericidio. Sí, le dije buen color. Por eso te digo, no está en tratamiento recién. No tenés que dejar de ser por una persona, esa sí, persona pero tiene que aprender a aceptar. Pero si le está pidiendo algo que no es de alguien que le quiere. Bueno, ahí está lo que tiene que diferenciar Alejandro. Y yo creo que más allá de tomarlo jocosamente, la palabra lo dice. Tienes que diferenciar entre ser sincero y decir sincericidio, porque el sincericidio es precisamente eso, te mata. Ah, se está esmerando en las cosas negativas de Alejandro. ¡Qué cool! ¿Negativa? ¿Qué tiene de malo Alejandro? ¡Oh! No entiendo qué pasó, porque estaba escribiendo. Para otras personas, no. Ay, mírale tú. No sé. Dijeron la palabra amenazar. Ajá, o sea... No te pregunto, sí. Lo dijo. Wow. De hecho, tuvieron que subir el volumen porque le pedía silencio a la gente que pide respeto y no lo dan. Pero yo no recuerdo haber saca las plumas, bebé. Dicho eso a él. Y si lo dije, no ¿a tengo quién? No, a Miguel. Yo nunca lo amenacé a él con nada porque él dice esas cosas. Y si el punto es que no lo dije al principio y que dije que era un vacilón al principio, sí lo dije porque no tenía la confianza para decir, hey, no me gusta esto, porque sinceramente, vamos a ser honestos, Austin y yo no somos nada para yo estar reclamando, pero sí hice ver que me incomodaba algo después de que surgió algún tipo de confianza y vi que había otro tipo de atracción. Ahí yo dejo mis cosas claras y las cosas que me incomodan, como toda persona normal. Pero no sé qué le pasa a él, no sé por qué sigue merodeando sobre el mismo tema, si en verdad ya lo resolvimos. Como el proceso, estamos acelerados aquí hasta estar 3-4 meses viendo a la misma persona prácticamente todos los días. Es como si tuvieras como unos 2 años de relación, ¿me entiendes? Básicamente. Básicamente, y aparte, esto es lo que se viviría de aquí a 2 años posiblemente.
vamos a llegar a enero, creo que ni una de las parejas posiblemente se vayan a conciliar. Aparte de el innombrable, ¿te gusta alguien más de acá o te llama la atención alguien? ¿Estás enamorada de Austin? Kim, yo no entendí por dónde tú de la nada decidiste meterte contra mí. Yo a veces siento que Miguel es como cabeza dura, o sea, como que lo que él sintió es lo que es. Si vives del aplauso de la gente, también vas a morir de su crítica. Me molesta cómo manejas el problema y a la magnitud que lo llevas. Yo ni siquiera quise traer aquí, que la trajiste tú. Vamos a comenzar a leer algunas características de cada uno de ustedes según las chicas. Callado, muy parcial, demasiado. Podrido, alguien puso así muy grande. Mentiroso, indeciso. Vengativo, rencoroso, un poco terco, orgulloso, irrespetuoso, malicioso, mentiroso, cizañero. Sí, ya se lo había comentado, Irán, sí tengo un detalle para ella. Pero yo sabré cuándo dárselo, muchachos. No escuchen a estas personas que dicen que su amor es falso. No me ha pedido que sea su novia, mi señora hermosa. No necesariamente quizás eres para mi hija, entonces... Según André, dice que va a terminar la relación con ella fuera de reality. Se tiene respeto y educación porque mi mamá es mi mamá. Te voy a reventar si te me volvés a acercar así, porque yo no soy ni Miguel ni Ricardo. Yo tampoco te voy a soy reventar. Nadie, Darío. Ven, tócame. Tiran, tiran y tiran, pero cuando les tiran, ahí sí se molestan, ¿no? ¿Quién dijo eso, pues? Miguel dijo que yo lo amenacé. Ah, Miguel, pensé que había sido... Amenaza es una palabra muy fuerte. Exacto. ¿Ja? Muy fuerte. Y tampoco dice con qué le amenazó, que no No, exacto, que si va a decir que yo lo amenacé con algo, que dé contexto. Pichadera, papi. Oh, aquí hay un pin. ¿Qué le pasa? Pero te das bola. Voy a soñar que tengo Ay, el pin. Ay, no. Cuando lo veas, aclara y pregúntale en qué momento yo te he amenazado. Tráigame a Miguel aquí, presente. Que te aclara a qué se refiere y listo. No te des tanta... Bueno, pero es que tú sabes que yo tengo memoria a corto plazo. Yo te voy a acordar. Que me hagas recordar. Claro, y le preguntas a qué se refiere. De repente usa la palabra, o sea, empleo mal la palabra y ya. No creo que lo, o sea, no sé, raro. Yo no estoy listo para casarme en este momento. ¿Y qué se necesita para que estés listo para casarte? Papi, vivir muchas cosas que quiero vivir. ¿Y qué son esas cosas? ¿Tú te quieres casar en estos momentos? Si se me presenta la oportunidad, sí. Me arrojo. Este tiene todo planeado encima de la fiesta. Pero, por ejemplo, ¿qué te gustaría vivir? Sí, que no el presupuesto es de tantos y uno no se casa. Uno no se casa de un día para otro tampoco, ¿me entiendes? Le digo, ¿qué te gustaría vivir que no pueda vivir? ¿Cómo es que uno no se casa de un día para otro? O sea, usted hoy está acá y mañana mañana se casa. ¿Acaso yo sé cómo va a ser la convivencia con ella en la vida real para estar casándome? Solo vas a salir a comprar. Pero ¿sabes cómo es la convivencia con ella los fines de semana? Los quehaceres de la casa nada más. Vas a trapear. Qué locura que se hable de casamiento eso, ¿verdad? Viejo. Sí, loco, yo estoy lejos de eso. Yo estoy lejos de eso. Imaginás, Renier se casa y le hacemos una despedida de soltero. Y ustedes igual. En un yate en el Bósforo. La primera boda después del amor. Renier y Melis. Sería cool. Quedan 2 semanas. ¿Tú, Alejandro, te animarías a casarte? Me gustaría, obviamente. Pero no... No ya. Claro, o sea, uno piensa primero, ok, convivir, probar, ver qué onda y después. Obvio, aparte el trabajo influye muchísimo. ¿Qué? El trabajo de los jóvenes. ¿Te iba a decir? Relajado. ¿Ya te llevas mejor con los vatos? Sí, la verdad siempre me llevé así como chévere afuera. Aquí, pero traes otra vibra, güey. ¿Mande? Traes otra vibra. ¿Sí? Sí, a lo mejor sí, te relajaste el fin de semana. ¿Viajé? Mucho, viajé demasiado. Puede ser. Viajé con Alejandro. Ya. Y por eso no hablo más. Tú siempre estás en todos los moles. Quitamaridos. Tú eres la quitamaridos de la semana. Oh, qué sorpresa. Oh. A ustedes es más divertido escucharlos que a los hombres. ¿Por qué? Solo hablan. Qué pendejo. Son hombres, ¿qué esperabas? Sí, solo hablan
Y cosas así como que sin sentido. Pero oye, que a veces dicen cosas que son muy obvias. Que pero es porque ellos están muy chiquitos. Sí, uh-huh. La mayoría son chiquitos. Y usted chiquitos. Ya está ay, más sí. Grande. Son puros fetos. Y dicen en sí que la mujer madura más rápido que el hombre. ¿Qué tan cierto es? No, sí, obvio. Y mira, muchas de aquí ya tienen una vida. O sea, ¿me entiendes? ¿Le dijiste a alguien de aquí de la Casa del Poder del Amor, te quiero? Ay. Gris. No quiero llorar. Esas preguntas. Llorar, amiga. Oh. Pero dice de la casa, o sea, puede sí, ser hombre o mujer. Sí, puede ser chica y chico, obvio. Ah, entonces sí. A ver, si es que tuvieses la posibilidad. Mare. De regresar el tiempo al primer capítulo, ¿harías las cosas diferente? Buena pregunta. Esa dio bien duro, oye. Qué calor está acá. Otra. Sí, Sebastián. Ya solamente por saber, ¿no? Contenido. Viene decidido. Hágale. Y te dice, Shirley, intentémoslo. Dejemos el pasado atrás. Sí, ¿le darías una oportunidad? ¿Por qué no? Están atrás, ¿verdad? ¡Rotundo! Porque no fue un por qué no. No. ¿Intentarías algo con alguien de aquí? Fueguito, fueguito, fueguito. ¿Está por qué no otras? Rasco cabeza, rasco cabeza. No. El mono. ¿Se agotaron sus preguntas? No. 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 Está. ¿Te gusta Juliana Rengifo? Está, pero. ¿Te gusta alguien más? No, te, sí, ¿te gusta alguien más aparte de el innombrable? Quitémoslo a él. ¿Te gusta alguien más de acá o te llama la atención alguien? No. Miguel Theodore. Vamos, Theodore. Miguel vaya debe tío, ir a casa que... de la chica. ¡Wow! Oh, ¿cómo eso lo hiciste? Fue la Matrix. No, por eso poco. Fue la Matrix. No te zafe. Sí. Oh. ¡Oh! Él lo sintió. El poder arácnido. Sintió el tío. Yo te la pongo. ¿Estás vivo con esta? No me estés jodiendo. Tranquilo. Te va a ayudar, te va a ayudar. Ven. Pero ven. ¡Ah! El maduro del grupo. Arregla tu mala forma por allá. Dale pa'l carajo. El maduro del grupo. Dale pa'l carajo. Recaliente estaba el guacho. Es culpa, claro, culpa sí, tengo yo que esté llorando con Andreina. Así es que no es falsa su pelea. Por favor, compasión. Okay. ¿Compasión o compasión? Porque compasión te puedo preguntar. ¿Estás esperando que Austin te dé un detalle para dar el próximo detalle? Buena pregunta. ¡Yes! Austin, apúrate. Yes. No, no, sin presión, porque acuérdate que él dijo... Escúchame, no puedes responder, solo sí o no. Sí o no, tú te quedas callada. Yo soy. Sin presión. ¿Ya quieres que Austin dé el siguiente paso de un beso? No escuché la pregunta, deja que se vaya el banner importante. Okay. Ajá. ¿Estás esperando que Austin dé el siguiente paso de un beso? ¿Es un tremendo? Se lo quiere bolear. Amigo. Ajá. Boleo porque... Boleo, boleo. Dale, Mare. A ver, además, si Austin no hubiese regresado, ¿crees que hubiesen funcionado las cosas con otro participante del Poder del Amor? Decidida la muchacha. Es mi amiga. Oh my. Cats. Siguiente, ¿me toca a mí? Ven acá. A ti te tengo que hablar. ¿Cuándo yo te amenacé a ti? ¿Tú cuándo me has amenazado a mí? Lo que dijiste en la conexión. ¿Yo hablaba de ti acaso? ¿Qué? ¿Hablaba de ti acaso? Sí.
cuando hablé de ti, hablaba de Andreina. Hablaba de Andreina, no de ti. Ah, ¿viste poder del amor? Lo que ustedes hacen cuando es que lo cuando ponen las cosas. No hables en el sitio nacional, escuchar las cosas bien. Bueno, si me ponen la conexión a mitad, no te puedo decir porque están hablando de mí también. Yo escuché mi nombre porque casi no escuchaba nada. ¿No hablaste mal de mí o qué? Wow, chico, vino agresivo. Sensible. Vino a sacar las ganas, güey. Está enojado por otra cosa. No me hables. Ay, pero este que tono. No saquen... Lesión de vida. No saquen su enojo con otra persona que no tiene nada que ver con su enojo. Mimi, blini, sí, tini. Tienes toda la razón. Vaciámosle preguntando. ¿Qué culpa tenemos nosotros? No, la única culpa que tengo yo es el sexo. Ok, te voy a hacer una buena pregunta. Me toca a mí. Ay, pena. Mara nunca... Ah, sí. Ajá. ¿Dejaste de besar a Fred? Ay, porque me toca besar a mí. ¿Porque llegó Austin? Obvio, microbio. Sí, se notó. Es que yo iba a hacer eso. ¿Estás enamorada de Austin? Tengo mis dudas. Ilusionada. Atraída. Ida. Si es que Ida paras. Le da el cuarto de hora y te dice, Jill, quiero que te vengas a vivir a Perú 2 meses. ¿Irías? ¿Te gustaría salir en la próxima canción de Austin Baby? ¿En su video? En su videoclip. ¿Por qué no? Ya sabía que iba a responder. ¿Por qué no? Correcto. Hola, buenas. Hola, buenas. Hola. Uy, Mare. Andreina. Uy. ¡Ey! Estamos de vuelta. ¿Qué están viendo? Todavía más, Andrés. Qué bonita bienvenida que me dan los chicos. Se nota que son Andreina. Muy educados, muy obedientes, muy niños de casa. Ven acá, Andreina, ven, toma asiento con nosotros. Es que estamos viendo no hagas eso, por favor, que Melissa me va a matar. ¿Qué te pasa? Es que estamos viendo una película de amor. ¿Puedo decir algo? Nada más para que me entiendas cómo yo lo veo. Tú dices que no quieres hacer sentir incómodo a Andreina, pero en el momento en el que tú soltaste esos comentarios en casa de los hombres para defender tal vez a Mare porque estábamos abriendo una herida a Mare, a la que le estabas abriendo la herida era Andreina. Porque el que estaba hincándome, los que estaban hincándome desde el principio de semana eran... Ay, no, Fofuso, no me refería a ese comentario. No, yo sé que no. O sea, te refieres al otro. Al otro, al falso. Pero es que incluso, aunque sea falso o verdadero, es que a lo que voy, todo lo que has dicho es falso. O sea, o sea, a lo que voy, desde que hiciste ese comentario, intentaste incomodar a Andreina y molestia fue porque, por eso mismo, porque la estabas incomodando a ella. Y me molestó una persona a la que tú sabes que yo te vi un momento fuera de aquí de una manera y yo me acerqué incluso sin ningún tipo de buscar ningún beneficio ni nada. Me acerqué porque te vi de esa manera y traté de que estuvieses bien. Entonces el hecho de que tú hayas, yo no sé por cuál razón fue, por eso ese día traté tanto de decirte como que explícame de dónde nace tu comentario, porque eso no salió de tu casa solamente, entonces mi pregunta era dónde inventaste eso, porque eso no era cierto. Entonces a lo que voy. Ya intentaste incomodarlo una vez y te soy sincero, soy un guarda rencor. Gracias a Dios ahorita estamos haciendo una conversación para que le aclares al público que lo que están diciendo es falso, porque es falso. Es falso tanto que yo he dormido en la habitación de ella como de que siento algo por ella todavía o como de que he intentado algo con ella, porque con Gris yo estoy feliz de que ella esté con Sergio y yo estoy feliz con Andreina. Que tengo problemas, sí, pero estoy en un mundo. Y a lo que voy, yo sí he visto comentarios que has hecho donde tú dices que mi relación es falsa, que mi relación es esto, que yo estoy por Andreina por los votos, que lo que sea. Si ese es tu pensar, perfecto, yo lo respeto y no me voy a meter con tu opinión. Comentario mío. O que has likeado comentarios por ahí también porque me etiquetan. Entonces, a lo que voy. Ajá, no, pero yo no he comentado eso. Que sea verdad o no sea verdad. Si es tu opinión o no es tu opinión, o si tú crees que mi relación es falsa o que yo estoy con ella por votos o lo que sea, yo respeto tu opinión. Si es tu opinión, perfecto. Yo no voy a estar de manera hipócrita tratando de, o sea, yo no te voy a tratar mal, pero tampoco voy a estar tratando de llevarme bien con una persona que está diciendo algo que es falso en mí. Y él hiciste una vez, le he visto que en redes sociales sigue el mismo tema y es como que... Obviamente salió. Kim, yo no entendí por dónde tú de la nada decidiste meterte contra mí. Pero a lo que voy, si esa es tu opinión, la respeto. Te agradezco que hayas hecho esto. Y pues nada, no hay rencor. Simplemente, ya, pues yo respeto tu opinión, tú respeta la mía, yo voy a coger mi espacio porque...
No quiero discutir ni tener problemas con nadie. ¿Qué tal? Relajada. Andreina, ¿cuál es la maricada con Miguel? ¿Por qué están peleando? Ay, Dios mío, me encanta. ¿Por qué están peleando, pues? Ay, no sé, él se pelea solo, ¿no? Se pelea solo. Se está peleando solo. Qué bueno, raro, tú no estás molesta. Él dice exactamente lo mismo de ti. ¿Sí? Ese era mi vaso. Peleando no sé, sus batallas. Entonces estamos cortados con la misma tijera. Están compartiendo todo. Son tal para cual. Mira, serio. Cortando con la misma tijera. Edgar. ¿Qué? No había escuchado hacer su trabajo. Ah, sí, está bien, ¿no? El dicho. Sí, sí. Está mal decido. ¿Está mal dicho? Decido. Cortados con la misma tijera. Sí, bueno, no sé, pero más. Con la misma tijera. Bueno, ¿cómo es eso? Que él está... ¿Cómo es eso? Él dijo que se molesta. Las palabras asertivas de Austin. Que tú saludas a Gillian con... A ver, cuenten. Él dijo que cuenten le molesta. El chisme. Ay, yo quiero saludar. ¿Cómo el chisme? Dijo que le molesta que se saluden con Gillian así. Oh. Eso... Eso me molesta, la verdad. ¿Por qué? Que se saluden así. ¿Por qué? No. No, es chiste. A ver, contexto de lo que pasó. Un saludo tan marica, molestarse por eso. Ya es tiempo de madurar, ¿ya no querés que sea amigo de Gina? No, que se vean abejitas. A lo ver, bien, ya es tiempo de madurar, parce. Ya, ¿quieren ya que hable puede. O ustedes van a hablar por mí? Dale. Oye, ok, gracias. Sebas, cállate. Exacto. Pues si no, pero de una manera muy sutil, muy educada. Ese pobre pelado estaba triste, porque, solo. Porque... Se fue bravo, parce. Hombre, ¿qué no puedo hacer yo? Que tú te sientas triste o mal o no hables con nadie no significa que la otra persona, porque esté alegre, feliz, contenta, porque quiere poner su mejor versión, no significa que la otra persona no se sienta mal. O pero sea, eso se llama empatía con tu pareja. Yo siento mucha empatía, tanto así que siento que no solo se demuestra empatía en el programa, sino fuera del programa, porque ahí es donde tú te das cuenta de quién lo hace por estar aquí o porque en verdad la quieres a esa persona, ¿no? Disculpame por lo de la vez pasada. O sea. Entonces, lo que yo me digo abejita con Austin tampoco tiene malicia. Por eso fue que te disgustó el saludo. No para me dis- para es darle que, el mismo ejemplo. Es que no me disgustó, solo fue como un ejemplo, como que... Y eso. Ah, y de ahí la cosa es que... O sea, es como un ejemplo nada más para que entienda que no hay malicia. Pero él se lo tomó de la... Y disculpame, que no puse sé, de una manera que no está correcta. Angela, porque dijeron, no hay rencor. No, o sea, no, tengo que hablarlo con él para no, saber qué es lo que piensa. No, porque tú eres Miguel y yo. Es lo que siente, porque ni en verdad le punto de vista o algo así, como para que estén sacando conclusiones donde no hay. Entonces, eso. Gracias por haber tenido esta conversación conmigo. Cero rencor, no te preocupes. Déjame ver. El saludo con Gillian no te incomoda. Pero se lo reclamaste. Lo que él dijo que le incomodaba... O sea, como un ejemplo fue. Lo que dijo que le incomodaba es que a ti no te gustaba tocar esas discusiones aquí dentro del show. Tampoco. Y él decía que para qué estamos acá si es que no vamos a hablarlo. Mm. Esa es la incomodidad de él. Comparto. O sea, yo también le digo eso a mi chica, a mi novia, generalmente. Yo lo mismo le decía a Mare. Ah, tiempos aquellos. Bueno, yo pienso que cada quien resuelve sus problemas como quiere, ¿no? Y es válido también y es respetable, ¿no? Porque así, si no quieres hablar de tu tema de relación en el programa, pero quieres hablar de, no sé, de tu enemigo, pues tú sabes cómo manejas tu vida aquí dentro del reality. Yo creo que el problema también... Ahora que yo estoy relajado, que yo estoy como que ya, tranquilo, se molesta conmigo porque me saluda contigo de esa manera. Pero si yo hice ese saludo hasta con Ricardo. No, y a lo que voy, es a lo que voy, pero yo no le encuentro... Pobre Miguel, padre. Pobre eso, Miguel. Alguna vez me pasó contigo por esto y yo nunca he pasado nada, pero a lo que voy. Pero a lo que voy, incluso para que veas a qué nivel yo he llegado. Yo dije, bro, si él me lo hubiese dicho de buena manera, yo le digo, sabes, está bien, me saludo con Gillian normal, no pasa nada, pues tranquilo, o sea, tratemos de que la relación funcione. Pero, bro, después que vivo tres semanas, que, de un tema que yo ni siquiera quise traer aquí. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Yo le dije que yo no le guardaba luto, ella tampoco tiene por qué hacerlo. Pero si esa era, bro, esa era Claudia. Esa era Claudia, mira. Qué parrica. Yo ahí cuando Edgar no sabía lo que pasaba. Lo que le hace un fin de semana conmigo. Edgar, ven. No, hay que hacer un abrazo o era algo que estaban haciendo. Con el tema oye, estoy tratando de escuchar el tema. Mencionó. Afuera aquí yo dije, ok, está bien. No me pareció que estuviese mal y se me olvidó. Vente. A lo que voy, pero a lo que voy. Yo pensé que si había molestado era eso, porque yo ni siquiera pensaba que el saludo, o sea, porque el saludo era como que bro. Ni me pasó. No has tenido nada, entendiera si fuera un saludo de nosotros dos ahí, pues sí.
Pero entonces a lo que voy, va y me dice que es por el saludo acá. Entonces, si me lo hubiese dicho de una manera que fuese como que... Tranquila. Como que, oye, mira, en verdad sí me está incomodando el saludo con Jillian, oye, tuve problemas con ella, lo que sea. Yo le hubiese dicho, ok, está bien, hablemos para ver cómo solucionamos esto. Pero viene y me dice como que ah, estoy molesta. Shirley. ¿Qué? ¿Has tenido problemas con Andreina? En la gala discutieron. ¿Has tenido problemas con Andreina? Bueno, yo pienso que el único roce que nosotros tuvimos en la gala, fue pero en la gala, pelea, o sea, es cuando sacó entonces, lo que no tenía que sacar. No me haces de comer, no me das cariño. Y es que usted no tiene manos, papá. Ajá, papá. Usted, no tiene, usted tampoco pero le hace tampoco de comer, me ha dado no le da cariño. Igual no te le da atención. No me ha dado cariño y amor. Quiero el divorcio. ¡Oh! Padre, me ha casado con una persona totalmente desconocida. Padre, ¿me presta su lente? No. No, venga. Ey, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, ¿usted por qué está cogiendo así a la parcera del parcero? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿vos qué le diste? No. A Edgar, ¿por qué no lo dejaron pasar? Pero, ¿por qué pasó? ¿Qué salió en la conex? ¿Qué salió? Marica, sí, está caliente esa vuelta, una vez le digo. Hola. Está muy caliente. Al empresario lo he saludado bien y me ha querido meter al agua. ¿Solo fue un juego? No, estábamos jugando. Mira. No, te lo juro, veníamos corriendo los dos y ya lo detuvieron. Bueno, yo te digo algo, a quien tiene que molestarles a mí. Y si no me molestan, no pasa nada. ¡Ándale! Somos grandes amigos. No, pero está premiando. No, tampoco exageres. ¡Edgar! Está molestando, por favor, Sebastián. No, es que veníamos a defenderte. Ah, no es que se haya pues enojado. Muchas gracias, pero no. Ah, no. Salió. De lobo feroz. ¿Y yo dónde salió este? Todo raro ahí con tu pinta de... ¿De cómo es? ¿Así bien? Le celebraron? ¿Qué? ¡Éstamelo! ¿Cómo viene? ¿Así le celebraron? ¿Cómo viene, no? Sí, sí. ¿Así le celebraron? Se va. No. Se va. Dime de verdad, lo necesito que me digas. Que lo extraño. Oh, la vieja confiable. Ey, vos no la toques más, no es digo. Seba, yo pero síguele así como... Yo, papi, si me voy yo nos vamos los dos, somos un ente. Yo cuido los intereses del parcero, dejé sana la parcera, vaya, le digo. Vaya. No tiene nalgas, todavía que soy igual que yo. Di al aire eso. Y no porque eres fantasma. No, de verdad, si yo lo hubiese sentido mal. El fantasma más vivo que has visto. Para quedarte ahí sentado de no hacer nada. Por lo menos un puño. ¿Qué? ¿Cuál es la bulla? Ey, ¿cuál es la bulla, Edgar? Tanta bulla por gusto. A ver, ya, entonces, para aclarar todo, porque estoy escuchando lo que él dice. Él dice que lo estoy amenazando. A ver, cuando tú tienes como una confianza con tu pareja, tú ya comienzas a hablar de una manera diferente, ¿no? Como que tienes esa confianza de decirle las cosas como que al calzón quitado, ¿no? Entonces, como que... ¡Qué rico! Como que, ejemplo, no te vas a sentir aludido. Tanta bulla por gusto. De una forma de cómo yo te comunico las cosas. Y tú también eres así. Y haces chistes doble sentido. Y yo a veces me molesto. Pero al ratito, como que igual me lo... Lo dejo pasar. Porque son chistes entre parejas. Ya comienzas a tener una confianza. Hay chistes que te incomodan. Pero no vas a enojarte por eso. ¿Me entiendes? Así es. Va a seguir diciendo la abejita, él te iba a seguir diciendo abejita, pues él también se sumó y empezó a decir abejita para molestar, para tomarse entonces, la broma también. Entonces es como lo que está diciendo Jill, que decía, sí, yo le voy a hacer caso a mis seguidores de que cuando yo me besé con Austin, tú viraste la cara porque tienes una atracción. Creo que hay un video de eso. Y yo le digo a ella, o sea, yo, fíjate en los videos y en los edits de las personas que quieren tu relación con Austin. Hay muchos, creo que, fans club de Jill con Austin. En eso básate. No te bases en los malos comentarios que te van a querer destabilizar, como, ay, Andreina siente algo por él, o Andreina quiere quitártelo, o tú viniste a meterte en una relación, porque a la final son comentarios de personas que están viviendo el programa fuera de una televisión, ¿me entiendes? Entonces, uno decide con lo que se quiere quedar. Fue un poquito feo de su parte que yo estoy tratando de expresar mi incomodidad y le digo un ejemplo de como que, mira, yo no soy la única que lo ve, como que la gente lo ve también, porque es bien difícil, ¿me entiendes? Como que tratar de entender cuando tienes como un montón de personas diciendo las mismas cosas y uno, pues eso afecta.
Pero a mí me parece un poco feo que ella venga a decir nada. Pues lo que dice la gente en los comentarios de ti es verdad también. Cuando ella también tiene el discurso de que la gente todo lo ve y la gente se da cuenta, ¿ve entonces? ¿Por qué me hace sentir mal sobre algo que ya es pasado? Y está pasando mis sentimientos por alto. O sea, lo que a él le molesta igual es que ese ejemplo que tú diste, que él lo toma como que fue como para amenazarlo, para... Un ojo por ojo, ¿entendés? Pero me entiendes, o sea, ya, digamos, Sergio, ¿qué pasa? Que, no sé, tú recién estás conociendo a Gris, pero ya tienes como más tiempo con ella y como que ya tú sabes la personalidad de ella y ella también, entonces te lanza un chiste que es de mal gusto, pero después ella te dice, no, sabes que no te lo tomes a mal, solo fue como que para hacerte entender mi punto de vista, pero no me incomoda, si tú lo quieres hacer está bien, o sea, ya estás entendiendo a la otra persona, te tienes que quedar con eso, pero yo a veces siento que Miguel es como cabeza dura, o sea, como que lo que él sintió es lo que es. Fue como que cuando vino Sebas, yo incluso esperaba que ella dijera otra cosa, y yo estaba como que esperando que ella mencionara la otra cosa, uh-huh. Para decirle, y dije, oye, pero no, fue todo con respeto, no pasó nada, no sé qué, uh-huh. Pero cuando menciona lo del saludo, yo me quedé como que... Hasta Sebastián le dije, o sea, ¿cómo tú dices que lo que él está diciendo no tiene sentido lo del apodo, pero te molestas por un saludo? Entonces, cuando ya empezamos todos a decirle como que, oye, no tiene sentido eso, no sé qué. Ah, no, yo nomás se lo puse como un ejemplo para que él entendiera que lo mío tampoco tiene malicia. Cambió de versión. Y es como que, bro, o sea, no me pongas a mí como... Ya, yo sé lo que tú dices, rápido. Que no me haría importar lo que piense la gente. Pero es que... Eso afecta también. Sí afecta. ¿Sabes qué? A pesar de los males entendidos que tengamos, sabes que siempre vas a siempre vas a tener un apoyo hacia mí, hacia ti, y pues obviamente me preocupas. Yo sé que hemos tenido malos entendidos y se trata de solucionarlos. Obvio. Capaz entonces, falté que se comuniquen de eso, pero sabe, la nota. Eso se lo escribí por WhatsApp. Ah, ok. Se lo escribí por WhatsApp y le dije, porque yo quiero hacerte feliz. Me dijo, sí, es que me enoja ciertas cosas. Y yo le dije, pues parece que aquí no hay un punto medio. Así que espero que te haya gustado la pulserita que te di, la carta que te hice llegar, los chocolates. Y que tengas un buen programa. Y me dejo en visto. De que lo digo por experiencia propia de lo que me pasó con Andrés. Tienes una relación con Andreína, apaga lo que diga la gente, su fanático, lo bueno y lo malo, apágalo, hasta lo bueno. Porque si vives de aplauso de la gente, también vas a morir de su crítica. Claro. ¿Ya? Y dejen de ponerse en esa situación en la que nos pusimos Andrés y yo. Yo lo herí, él me hiere. Entonces yo le lanzo algo, él me lanza otra cosa. Eso es lo que yo le hago quedar mal, él me hace quedar peor lanzando cosas. Te lo dije, no te lo dije a ti cuando estabas peleando con Andrés. ¿Qué te dije? ¿De qué se trata una relación? De ceder. Obvio. De entender a la otra persona, de decir, ah, si te incomoda esto, ok, yo cedo. ¿Te molesta que hablen de estos temas aquí adentro del show? Me molesta más bien que él lo traiga a colación de esa manera, con esa magnitud. Cuando es una cosa que solo se habla y ya. Ejemplo, lo traje a colación en su momento. Le dije, es que te lo dije por esta manera para que entiendas. Ay, ¿sabes qué? Me incomoda que lo digas así porque me estás haciendo entender que yo te estoy prohibiendo algo. No es así, solo que me parece que no tiene malicia. Sí, pero ¿sabes qué? Me incomoda. Quisiera que me entiendas. Ah, ok, ¿sabes qué? Si te incomoda, tú te estás dando cuenta que yo he dejado de decir abejita. Se acaba el problema y ya. ¿Cómo te sentís después de estar eliminada? Me siento ligero, liviano. ¿Así te sentís? Como un alma, flotando. ¿Sabes qué así te sentís? O sea, te juro que hasta tu expresión facial, todo, es súper diferente. ¿Sí? Te lo juro. Quizás así soy en realidad. Soy mi payaso. Te lo juro que no. Tengo... Se te siente otra aura. Mira, no sé si sea cuestión de los signos o qué situación. Ay, no. Pero es como que tengo tres personalidades adentro. Yo también soy cáncer. Una es muy apagada, muy como quietita en una esquina, no dice nada y todo. La otra, en cambio, es muy divertida. Y la otra es la que se deja llevar por la ira. Soy cáncer también, güey. También soy cáncer. No te digo. Pero no soy mal, en realidad. No. ¿Será que lo voy a provocar de verdad? Uh-uh. Sí. No. Sí, sí. No, Ricardo. Vamos a provocarlo. No. Sí, qué va. No. Ay, no, qué necio. Oli. Oli. Obvio, creo que... Y también ponerme en sus zapatos. Ser un poquito paciente nomás, sí. Para darle su tiempo y hablarlo más relajado. Uh-huh.
Sí, quiero también ver cómo está su posición, ¿no? Porque también es importante que platique sus temas. Es que... Porque obviamente son cosas del reality, de tu relación. Eso. Entonces... Eso. Ya lo hace, lo hizo. Entonces son cosas que se tienen que hablar. Ella fue por lo que va, ahora vas a saber con quién hablar, la hija. Pero sinceramente ahorita no quiero ni hablar. Oli, ¿qué pasa por aquí? O sea, cuando me mandaron acá yo no quería ni pararme en la silla. Fue como que... ¿Yo? ¿Te puedo invitar un café? Por favor. Siento que esta casa es mía. ¿Tienes café? Me siento. Le digo yo. Esta casa no. ¿Por qué mandan a Ricardo sin ni pareja tiene? Sí, ¿sabes por qué lo mandaron? A ponerle color. Porque cuando empezamos a hablar de la conversación, o sea, del tema, ajá. Ricardo, yo no sé qué tenía, uno de esos ataques de risa y no paraba de reírse. Le vine a poner color no a esta paraba casa. De reírse. O sea, entonces, fue que lo amarraron y le gustó. Nos molestamos ahí, lo amarramos para que se quedara caliente y poder conversar. Sí, vimos, sí. Y le gustó. Cuando se soltó, la producción dijo, bueno, vamos a mandarlo para otro lado para que se pueda conversar. Me amarraron como un marrano. Voy a servirle un café, una agüita. Café, dale. Gracias, Ricardo. Vamos a ver si hay café aquí. Ya hicimos las paces. Si no, habrá que esperar. Me encanta esa facilidad que tienen los hombres de hacer las paces. Se pelean. Me encanta. Están arreglados. Pero wow. Eso siempre así desde niños entre los hombres. Bueno, yo que crecí más entre niños, yo por eso no tengo tantas amigas, porque eso de estar resentida años a mí no me da. No hay nadie. No hay nadie. No manches. Bueno, mejor. ¿Y ahora qué fregados? ¿Y tu novio? No sé. ¿Quién no dijo que andaba de panada? No hay nadie ahí. Ay, por favor. No hay nadie. No, ya sabía, hay puertas abiertas. O porque estaba aburrida acá también. Vamos a ver qué tiene. Ay. ¿Qué te gustó más? No fue yo. Nada. Come lo que quieras. Yo venía. Solo yo llevo un poquitito. ¿Dónde están los demás? Nos pidieron que vayamos a la casa de las chicas. Y y la pulsera también está limpia. Solo que te ganó. ¿Qué te gusta más? ¿La muñequita o...? No fue yo. Mi man es de la red social. Ella quiere que le manden a Sergio, ya dilo. ¡Oh! Hablando mi de los reyes de Roma. ¡Oh! Vaya sorpresa. Muchachos. No los espero. Y ya se fueron para allá. ¿Por qué? Se escapan por las huevas. ¿No? ¿Es puertas abiertas? Sí, puertas abiertas. O las mandaron allá. Se escaparon por las huevas. Qué risa. Ah, se escaparon por la hueva. Yo también estoy aquí. Oye, Jessica, ¿por qué se escapó? Porque le agarré el brazo y está tum. Pero se le ve mejor así. Sí, sí, me gusta. ¿Quién está más flaco? Está fibroso eso. ¡Fibroso! Mi mujer te puedo buscar, ¿me? Estúpida mi cara, idiota. Bueno, y... aquí. Bueno, te vas a cortar uno más chiquito. Ah, mentira, ya. Va a ser un regalo para Renier. Melissa desnuda. Viva el amor. Tus flores de que te moriste. Murió de amor. Hola, amigo. Ya sabía que traías. ¿Pero por qué? Uy, si ponen música, me considero... ¡Cállate! ¡No quiero! ¿Por qué? A mi mujer así. Mi líder. Usted es un punto. Tanto más tarde. Mi líder. Alejandro, me acabo de confundir, por favor. No. Alejandro. Alejandro, durante 4 meses ha comprado chocolate para todos nosotros. ¡Te quiero, amigo! Silva. No, gracias. Ay, pero eso está yo bien. Voy a conversar con mi líder. Durante 4 meses para quebrar las carillas. ¿Viste? No moras. Firme. ¿A qué se debe? Son naturales, ¿qué te pasa? Por eso. Eran eso. Reconciliaciones. Si crees que son naturales. Obvio.
Naturalmente. No me dejamos que huele tanto. Cuenta la leyenda que si te pones algo de mí, no, hasta los implantes se te van a ¿Qué? No. Déjense las luces de set. Te olvido. ¿Y por qué me lo soy amarilla, man. Miguel. Todos mis videos de yo en Ecuador, soy una negra. ¿Qué es? Porque yo no me parece todo el tiempo. Mi líder. Aquí no te pasa. Andrea. Es una amiga. Venus. Estos son. Saturn. No se lo puedo enseñar todavía. Saturnina. Obvio, pero no se lo puedo enseñar. ¿Qué es? ¿Qué es? Adjetivos, calificativos. Mi líder. No, créeme que ahorita con los comentarios que tengo, quiere bailarte, me voy a arruinar el No, ¿para dónde venís? ¿Y tú lo que dices? No. Ya, a ver, si vas a decir. No, no le puedo decir nada. No. Entonces, ¿para qué no mostrás? No, nadie se había percatado. ¿Para qué no mostrás? No, ¿para dónde vienes? No. No, porque ibas a añadir una cosa de que... Ese es mi nuevo ataque personal. El odio que te tiene la gente. Son cosas buenas, malas, cosas a mejorar. Son cosas positivas. Okay. Ricardo tiene 3 páginas. Son cosas para que... Ricardo, ¿qué me tiene? ¿Quién era que tenía atrás? ¿Qué es eso, todo eso? ¿Qué es eso? Este. Unas cosas que nos dieron. Andrés, que tienes hasta la parte de atrás. Piérnate, yo sí. Andrés, no creo. ¿Ves cómo? Andrés, tan lindo que es. Ah, es verdad, en Andrés, por lo de la parte que más ha costado buscar, o sea, pensar, reiterado. Han sido positivo. Indudablemente los puntos positivos. No, la verdad que ya voy, o no me sigue todavía. Si no la sigo, pues. Si yo gano, ¿qué? ¿Qué? Si ¿qué no quieres ganar? Lo que yo quiera. ¿Qué quieres? Lo que yo quiera. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ya sabes. Meta, ya me sigues. Desde el fin de semana. Perdió. ¿Y por qué no avisas? Perdió. Estaban escondidos. ¿Quién? Ustedes. Hey. Se escondieron para... Hay puertas abiertas, vamos. ¿Qué haces acá? Hay puertas abiertas, ¿qué haces aquí? Yo venía a buscarte. Hay puertas abiertas. No, pero no es que sabíamos. Cuando nos escapamos pusieron puertas abiertas. Me molesta la magnitud de cómo manejas... Me molesta cómo manejas el problema y a la magnitud que lo llevas. ¿A qué otra magnitud lo tengo que llevar si me amenazaste? Si me empezaste a decir no te quejes después cuando yo haga esto. Sí, una incomodidad que yo ni siquiera quise traer aquí, que la trajiste tú. Miguel, yo te lo dije de una manera como cuando tú haces tus chistes y lo haces de mala broma y yo obviamente tengo que aceptar. Y cuando yo te hago de una manera, como expresando una incomodidad, pero de manera broma, te lo tomas de una manera diferente. Andrina, no digas que fue broma. Porque también me lo has expresado afuera. Sí, y sí lo comenté y le dije a los chicos. Por eso, a lo que voy. Si lo expresaste afuera, no me lo expresaste como una broma. Por eso, o sea, es como que yo le dije... Se lo comenté eso porque me mandaron videos y le dije como que, o sea, lo de abejita... No me lo comentaste de esa manera y lo sabes. Estabas molesta. No, que es diferente. Andrina, estabas molesta. O sea, está grabado, estabas molesta. Bueno, qué bien que todo esté grabado para que pueda. Bueno, y cuando estábamos aquí sentados y Sebastián habló del tema con nosotros, ¿qué le dijiste? Que Miguel se queja de unas cosas que no tienen sentido, pero entonces ahora que él no se queje. O sea, ¿cómo fue que me dijiste que si yo me salió, o sea, que si yo me saludo así con Jillian, que entonces no me queje cuando tú vengas y digas esto? Bro, ¿por qué tienes que traer eso así de esa manera como amenazándome cuando fue un tema que a mí tú sabes que de verdad me incomodó? Sí, yo sí tengo no sé qué decir, pero sí tengo la madurez de decirte, sí, me incomodó en su punto. Pero me molesta que lo hayas traído así, de esa manera, como que si tú haces esto, entonces no te quedes cuando yo haga esto. Por acá vengo. Pero llegamos y estaba vacía la casa. Uh-huh. Sí, estaba vacía la casa porque... Pensamos que se estaban escondiendo, de verdad, porque como nos escapamos... ¿En serio? No te cuadra. ¿Qué es visaje? ¿Qué es visaje? No me vas a dejar hablar nunca. Habla. A ver, te lo dije... Y te estás contradiciendo, porque si tú dices que te lo dije de una magnitud fuerte. No fuerte, pero me amenazaste. Antes, no ahorita, antes. Que tú dijiste que ya yo te lo había dicho que me incomodaba lo del saludo. ¿Por qué lo seguiste haciendo? Ahora, déjame hablar. Va al primer punto que te voy a responder ahora, dale. Entonces, como tú sabes bien que lo que yo te lo dije fue de una manera como cuando uno hace un como cuando uno comenta una incomodidad de manera, pues, de broma. No fue broma, pero... Entonces,
lo seguiste haciendo porque yo mismo te dije, ah, pero me mandaron videos de que tú te saludas con Jill de esta manera. Ah, pero lo mío con lo de Austin sí está mal. Y tú como que dijiste, en ese momento de esa manera. Y tú dijiste como que, ay, Andreina es diferente porque ella es una amiga nueva, entonces no tengo ningún pasado con ella. Buenas, buenas. ¿Cómo? Allá están todos sentados esperando. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo van? ¡Hola! Gracias, Fred. Gracias. ¿Cómo van, chicos? ¿Están todos acá? ¿Mare? ¿Se los comieron? Me pongo. ¿Mare? ¿Mare? ¿Tienes los papeles de la actividad? Ah, no, yo no. ¿Tienes tú? ¿Me los puedes pasar, por favor? ¿Por qué? Ah, todavía estamos. Estamos esperando. Ah, muy bien, muy bien. Ahorita les explico. O sea, cada quien escribieron uno en papel. Ah, ya entendí, ya entendí. Pero vamos a comenzar a leer algunas características de cada uno de ustedes según las chicas. Muy bien. Renier. Renier, ¿dónde está Renier? Ok. Las chicas dicen que eres dispuesto, amable, cariñoso, generoso. Tienes su gracia, atento, dispuesto a escuchar. Tiene flow, guapo, baila bien, atento, escucha. Son cosas... positivas, negativas, que eres egocéntrico, terco, machista, imprudente. Una puso en el machista, apoya este mensaje por 5, por 3, por 4, por 2. Me saludaba con un abrazo y ahora me da el puñito. ¿Quién? No tengo idea. Sin decisión, se alejó de sus amistades y sañoso. Ok, sí. Austin. Silencio, chicos, silencio. Vamos a escuchar un poco. Algunas características, después lo puedes tomar como para analizar también, porque pues la chica ya lleva compartiendo varios meses y pues bueno, igual es la percepción, no es nada realmente. No es que sea así. ¿Sí o no? Exacto. Austin, siempre escucha, siempre aconseja, me pone buenos días por el WhatsApp. Oh. Caballeroso, leal, gran amigo, incondicional, siempre tiene palabras de aliento, educado, muy real, un caballero, gran amigo. Comentario negativo. Me hace cosquilla. Ok. Gillian. No me defiende en momentos. No. Que debería. Yo no puse nada. Mi punto de vista, no. Dice. Callado, muy parcial, demasiado. Ja, ja. Se reserva mucho, no expresa sus sentimientos, poco detallista, simple, poco expresivo. Mi líder. No, ese te va a ver. ¿Siguen conmigo? Sí. Ay, me perdí. Otra vez, por favor. No, es que pensé que era lo positivo nada más. No, pues... necesito leer el feedback. Necesito leer el feedback. Ahorita. Bueno, al ratito se pueden llevar sus papelitos y vale, leerlo, ¿va? Ahorita se los paso. Disperso. Sergio, positivos. Me perdí lo sincero, más real, cariñoso, tierno, inocente. Muy caballero, buena conversación, centrado, educado, respetuoso, honesto, paciente, humilde. Comentarios negativos. Falta de comunicación, no expresar lo que no le gusta, a veces está despeinado. Justo que me peiné hoy. Un poco callado, le falta malicia, introvertido, tímido, le falta firmeza cuando algo le molesta. Expresar más lo que sientes, como las... Buena, chicas. Gracias por ayudar. Sebastián. O Sebastián. Comentarios positivos, espontáneo, empático, comunicativo, muy bien preparado intelectualmente, buen léxico, sensible, consejero, agradable, divertido y sabe expresarse. ¿Cuánta mentira en una hoja? Comentarios negativos. En comentarios negativos tiene cizañoso, inestable, falta de decisión, cambiante, vengativo, podrido, alguien puso así muy grande, mentiroso, indeciso. Esos son los comentarios negativos. Si hablamos de podridos, todos lo estamos. Percepciones. Alejandro, positivo, sincero, respetuoso, caballeroso, amable, tierno, dulce, positivo, buen amigo, sabe escuchar. Da buenos consejos, educado, transparente, negativo, falta de empatía en ocasiones, infantil en temas serios con su pareja, minimiza sus propios temas personales, volado, muy sincero, ja, 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 cruel, sin sinceridad,
Adiós, cruel, sinceridad, sin empatía. Yo solo escribo. Dice, falta de entendimiento, tiene que repartir, a repetirle varias veces las cosas. Ahí está. Se los voy a dar para que se lo lleven con mucho cariño y amor de parte. No, eso fue de toda la casa, Andrés. Ya, ya, ya va. Yo no sé por qué dijeron venga. Edgar. Edgar, perdón. Comentarios positivos. Su indiscutible complicidad. Dadivoso. Extremadamente divertido. Detallista y cariñoso. Real. Serio, sensible, gran compañero, mucha personalidad, sabe escuchar. Todo eso lo escribió Gris. Comentarios negativos. Falta de expresión. Cubrir a otras personas. ¿Cubrir a otras personas? Síndrome del hombre. Se enoja muy rápido, impulsivo. Callado, introvertido, reservado, resentido. Qué feo, Claudia. No acepta otra versión. Nada que... Todo lo que... ¡Andrés! Tu lista es... larga. También. Comentarios positivos, Andrés. Caballero. Chistoso. Le gusta aventurarse. Es creativo. Defiende lo justo. Buen compañero. Trabajador. Le falta pelo. Es observador. Buen estilo. Chistoso. Divertido. Buena onda. Comentarios negativos. Vengativo, rencoroso, un poco terco, orgulloso, a veces imprudente, cizañero, irrespetuoso, malicioso, mentiroso, cizañero, pesado en hacer sus bromas, no expresa sus sentimientos, impulsivo, metido e influenciable, mala vibra, indeciso, imprudente. Todo eso. Wow. Qué loco, o sea, tiraron una lista positiva y le dijeron o sea, lo contrario. ¡Miguel! Te quieren mucho. El antónimo de lo positivo. Vamos con Miguel. Miguel, tus comentarios positivos son bondadoso, facilidad para hacer reír a las personas, muy creativo, inteligente, brilla con luz propia, divertido, atento, cariñoso, tierno, creativo, amiguero, noble, muy protector con las mujeres, caballeroso, respetuoso, algo que no entiendo, amigable. Y comentarios negativos, se deja influenciar fácilmente de los demás, impulsivo, explosivo, mecha corta, igual que yo, mecha corta. Exacto, mecha corta es de que se enoja, ¿no? ¿Quién fue la graciosa? ¿Quién fue la graciosa? Mecha corta igual que yo. Espérate, Vanessa, explica, Vane. ¿Qué? Explica. Mecha corta igual que yo. Igual que no, y es que no me dejaron terminar. ¿Y qué es mecha corta? Que te prende rápido, o sea, que te enojas. Que te enojas rápido. Chicos, explosivo, que se enoja. Silencio. Ya se explicó. Que no dicen las cosas como son, que eres un indeciso, temperamental, se lleva y no se aguanta. Sí, ya se lo había comentado, Irán, sí tengo un detalle para ella. Pero yo sabré cuándo dárselo, muchachos. No escuchen a estas personas que dicen que su amor es falso. No me ha pedido que sea su novia, mi señora hermosa. No necesariamente quizás eres para mi hija, entonces... Según André dice que va a terminar la relación con ella fuera de reality. Se tiene respeto y educación porque mi mamá es mi mamá. Te voy a reventar si te me volvés a acercar así, porque yo no soy ni Miguel ni Ricardo. Yo tampoco te voy a soy reventar. Nadie, Darío. Ven, tócame. Tiran, tiran y tiran, pero cuando les tiran, ahí sí se molestan, ¿no? Fred. ¿Oh? Fred. Tus comentarios positivos son, sabes luchar, educado, caballero. Tira comentarios innecesarios, pero dijeron que ese fue el negativo. Alguien lo puso al revés y me lo señaló. Caballero bastante centrado, buena energía, buen aura, seguro de sí mismo, tranquilo. Comentarios negativos, inestable, indeciso, influenciable. Es un nómada. Bueno, ahí... se va de boca a ver. Nómada. Vale. O sea, se va de boca a veces, impulsivo, indeciso, no sabe lo que quiere, miedoso. Cobarde.
calla lo que le conviene. Decir cosas que no son para quedar que bien con alguien. Bien sapo, le pasó ahí. Ah, no. Y para finalizar, Ricardo. Dicen comentarios positivos que eres sincero, directo, persona. Sensible, no le da vergüenza sus emociones. Directo, buen. Frontal, buena gente. Comentarios negativos, muy sincero, cizañoso. ¿Lucra? No sé. Lacra, perdón. Muy cizañoso, siempre cree tener la razón. Oh. Se mete en lo que no le incumbe, a veces habla desde el rumor. Try too hard, o sea, intenta demasiado. Chismoso por 10, alguien puso. Opina de personas que no conoce. O sea, él tiene más. Mi rey, más cualidades. No le, mira, claro, yo creo que rey. Esto está repartido rey, por partes iguales para todos. Pero negativo. No sé si. Mi rey, usted es más rata. Tranquilos, chavos, cuando les llegue el papi. No, ya están haciendo la lista, chicas. Estos no se llevan y no se aguantan. La verdad. ¿Qué tal les pareció, chicos? ¿Quieren su papel? ¿Ya? Sí. Ahorita se los paso. Ahorita los recogen. Aquí van a estar para que recojan sus papeles. Austin, cuéntame un poco qué piensas de lo que has escuchado el día de hoy, de que no eres un hombre de detalles. ¿Qué pienso que...? O sea, ¿te molesta el O sea, no te molesta, te puede incomodar o a lo mejor te llama la atención o te hace analizar un poco que a lo mejor no, Uy, capaz sí puedo ser más detallista con Gillian, ¿no? Hijo de carreta. Aclarando, a mí no me molesta, la persona que se tiró el comentario fue Sebastián. Uy, Elvis Presley. No, en verdad no me molesta. De hecho, sí, ya se lo había comentado a Gillian, sí tengo un detalle para ella. Pero yo sabré cuándo dárselo, muchachos. Pero me alegra que estén tan pendientes a mis pasos. Sigan así. Es curioso porque tú dijiste, a ver, aprendan algo. Luego de pregunticas, que le darías otro detalle si él te da uno. Exacto, pero está bien. Bueno, fuiste condescendiente a lo que dije. ¿Por qué? Porque hiciste referencia que le darías un detalle solo si él te da. Bueno, es que tampoco quiero que me tomen de burla como tú lo hiciste, o prefiero que él me dé algo, porque no sinceramente. Burla. Claro que sí, te burlaste. Solo dije, ¿cuándo le vas a dar un detalle? No, dijiste que bueno es recibir y no dar. Eso es una burla, ¿verdad? ¿O lo tomé mal? Lo tomaste mal. Ah, pues está bien, pero lo tomé así. ¿Algún problema? Lo tomaste mal. Yo creo que hoy en día tomarás cualquier cosa de parte mía mal. Pero fíjate, no. No. ¿Por qué? Espera, ¿qué viene su comentario? Tengo razón para hacerlo. ¿Por qué del lado de él? ¿Por qué solo de él? No, pero porque él dice esas cosas. Estás diciendo cosas sin contexto porque yo voy a estar así contigo. ¿Tengo alguna razón para estar así contigo? No sé, dime tú. Ah, pues yo no la tengo. Te acabo de decir que no. Vale. Oh, vale. Qué feo, Sebastián. Qué loco. ¿Habrá alguna influencia? Qué loco. ¿Habrá alguna influencia de su roomie o a eso te dirigiste? Qué loco. Fíjate, no. No, ninguna. Nada. Nada. Que yo sepa que me saludó de una manera diferente fuiste tú, no yo. La conciencia. Pues ahí la mano, bien. Ah, pero normal, ¿y cómo tú siempre me saludas? So, el problema viene de ti, entonces. No. Ok. Solo ya. Te di la mano. Aclarando. Gillian, hoy has tenido como pequeño de momento. Espérate, he vuelto a. No hablo. Solo sí, no, me lo reservo y por qué no. hoy incluso de momento con Miguel, cuando llegó, a lo mejor por un malentendido, fuiste directa, como enojada. Porque es que habían puesto la conexión. Habían puesto la conexión a mitad. Y ahí escuché mi nombre y yo pensé que él había dicho que yo lo había amenazado y por eso le pregunté y él me dice, no fue sobre ti, está hablando de otra cosa, no está hablando de ti. Y yo, oh, ok. ¿Pero por qué te enojaste antes de preguntarle? Ah, porque yo soy así. Ah, ok. Es para conocerte un poco mejor. Hablando de eso, Miguel, hoy has tenido un día bastante interesante, se puede decir, o complicado. Mejor complicado, no interesante, porque para nadie es interesante tener que discutir algo. Ah, ahí está Andreina. Ay, que no te había visto. Pero hoy también tuviste una plática con Kim, referente, le quiso pedir disculpas por ciertas cosas. ¿Nos pueden contar qué estaba pasando? No, por lo del comentario de la vez pasada, le dije que, o sea, le pedí disculpas. Y de ahí él me dijo como que ahorita estoy molesto, no quiero hablar. Y yo, vaya chivo, solo ahorita lo quería aclarar. O sea, no fue solo por eso. Ella me mencionó algo que yo ni siquiera tengo idea, que supuestamente en redes sociales están diciendo que hay una conversación donde, o sea, esto, ojo, yo no lo he visto. Yo no estoy afirmando nada, estoy diciendo lo que ella me contó. Me contó que supuestamente en redes sociales ahí está circulando una conversación que es falsa, que ella no dijo.
donde supuestamente ella dice que yo me cruzo al cuarto de ellas a cada rato y eso es totalmente falso. Y entonces ella me dijo como que, a ver, Andrés, ¿qué dijiste? No es verdad, pregunté. No. Entonces, ella me dijo que ya sabe que eso es falso, que quería aclararlo conmigo frente a las cámaras, decir que ella nunca dijo eso, que eso es totalmente falso. Yo le dije que estaba bien, que gracias por tener el tiempo de sentarse a conversarlo conmigo y aceptar que era totalmente falso. Luego me dijo que quería conversar conmigo el tema del día que yo me estaba discutiendo con Andrés. Perdón. Y que ella de la nada se metió y se lanza el comentario que obviamente iba a incomodar a Andreina. Entonces me decía, no, que mira, que con lo que está pasando ahora yo no quiero incomodar a Andreina. Y yo le dije, mira, tú soy sincero, soy no le guardo rencor a nadie, pero iba a tomar mi distancia porque, o sea, si en tu momento te metiste a tirar ese comentario que incomodó a Andreina, ya lo hiciste. Y aparte de eso, he visto y me han tagado en cosas en redes sociales donde tú sigues prácticamente dándole pie a la opinión de que, según ella y según tal vez algunos aquí, que mi relación es falsa y que yo estoy por los votos. Y le dije, si esa es tu opinión, al igual que se lo voy a decir a los demás aquí, si esa es su opinión, se las respeto, yo perfecto, que ellos sigan viviendo su opinión. Yo sigo viviendo con mi opinión y mi relación y pues ya, yo tomo mi distancia, no pasa nada. Que le dije, no le guardo ningún rencor, pero que tampoco voy a estar de hipócrita ahí cuando veo que ya está diciendo algo que es totalmente falso y ya, normal. Que gracias por hablar conmigo, pero todo está ahí. Kim, o sea, te surgió decirle esto, pero sigues firme, según lo que dice Miguel en redes sociales, a lo mejor de seguir moviendo este tema. No, es que en realidad todo empezó porque salió como... La gatita de María Fran. Ay, ¿cómo se llama? Cuando sale el pre. Cuando sale el pre del episodio. Ah, bueno, sale un adelanto. Ajá, cuando sale un adelanto. Entonces, y comenzaron y de ahí, bueno, comenzaron con sus comentarios, ya te imaginas. Entonces, de ahí andaban diciendo que yo había puesto un comentario sobre eso y yo en ningún momento lo hice. Terrible. Y en ningún momento lo hice, entonces eso le estaba aclarando a Miguel. Qué feo. ¿Alguien más vio el comentario? Miguel, ¿tú viste el comentario? Yo no lo vi, pero aquí todo el mundo se deja llevar por cada comentario en redes sociales. A todos los afecta, cada basura que ponen en las redes sociales, a muchos de ustedes les afecta. Si dejaran de importarle tanto lo que dicen las redes sociales, vivieran más felices. No, yo sé, entonces por eso mismo me le acerqué. Dicen que no les importa y después están hablando cosas que no son. Es increíble. Miguel. Yo no vi un comentario, eso simplemente me taguearon. Y a lo que yo ni siquiera le había puesto importancia. O sea, solamente se lo comenté a ella porque me estaba diciendo como que quería pedirme disculpas. Y le dije como que, hey, mira, casualmente ayer veo que me taguean en una foto donde salía que ella likeaba un comentario donde estaban diciendo, oh, no, Miguel solo está por votos. O sea, dándole pie a toda la conversación que pasó esa semana. Y es como que lo que yo le dije a ella fue como que, oye, si es tu opinión, yo la respeto. O sea, de mi parte yo no voy a discutir ya con alguien que, y no me refiero a ella, me refiero a cualquiera que quiera decir algo que para mí no es la verdad. Yo me quedo con lo mío, no voy a discutir y ya, o sea, simplemente a ella le dije, yo no le guardo rencor a nadie, pero tampoco voy a ser hipócrita, o sea, tranquila, si tú piensas eso, perfecto, yo me mantengo en mi lado y tú no mames. ¿Hay varias personas de la casa que quieres mantener la distancia por ese tema en específico? No es que quiera mantener la distancia, simplemente, o sea, como ven, por ejemplo, con Ricardo ya me estoy llevando tranquilo, con Andrés incluso cuando discutimos siempre después nos reímos y todo normal. O sea, no es la distancia hasta ese punto, es como que ya yo me cansé de discutir, ¿sabes? Yo no voy a discutir, ya sea porque intenten sacarme de quicio, lo que sea. No voy a discutir con nadie. Vamos a mantener lo mío. Voy a enfocarme en mi relación, que ya suficientes cosas tengo que hablar con Andreina como para estarme enfocando en opiniones de otras personas acerca de lo que yo siento, que creo que tanto Andreina como yo somos los únicos los que sabemos lo que en verdad sentimos. Entonces, pues ya no me voy a enfocar en esa gente y ya, perfecto. Hola. Ricardo, no, quiero preguntarle porque obviamente está hablando de que no habla contigo, pero tú hoy estabas hablando con varias personas de la casa tratando de cambiar esa perspectiva que tienen de ti y de hecho te acercaste a Claudia y Edgar. Claudia, mi amiga. Edgar, saliste corriendo. Las gafas de poder, ¿eh? Vale, mamá, hoy me trajo un juguito Vamos y todo, o sea, me ofreció jugo, ha conversado y todo. Qué hipócrita. Renier no cree en la amistad verdadera porque nunca la ha sentido. Porque he tenido mejores amistades que la tuya. ¿Por qué saliste corriendo? Eso es lo que dice, pero no se refleja. Hey. Es que Renier estaba... ¿Por qué saliste corriendo? Es que tanto alarde, de tanta cosa, y al final... a Miguel en la discusión, o sea, la conversación. Y hacen pap, pap. En ese allá, yo veo que... Ricardo la abraza y veo que vuelve Claudia como que a tratar de bajarse la falda. Y yo miro hacia abajo, no puede ser que otra vez. Qué hipocresía, le levantan el pullover un día, el otro día están jugando de manitos.
Y después vuelven a esta imagen, regresan y veo que él vuelve a atacar. Y yo digo, o sea, vamos. Seba, vamos, vamos, Seba, vamos. Involucra a mis que Seba, vamos. Yo, Seba, vamos, vamos, porque vamos. Y vamos a subo, ver qué es lo que hay por allá. Le pregunto como que, ¿qué pasó? Lo único que me dijo fue, bienvenido a la fiesta. Y yo, ¿pero qué pasó? Bienvenido a la fiesta. ¿Pero qué pasó? Ahí ella me dice, yo estoy aquí. Como que, yo estoy tranquilo, aquí. Estoy bien, yo estoy bien, claro. Eso es lo que importa. Y voy donde ella y se acabó el todo. Y ahí me explicó como que, mira, no fue nada. ¿Cómo te sentiste, Claudia? La verdad, Vane, justo estaba hablando con Mariela prácticamente todo el día y le decía, ¿no? O sea, empezábamos a ahondar en varios temas y justo pasó lo de Ricardo y le digo, o sea, el tema es estar en paz, ¿no? O sea, si él viene algún día y quiere sentarse aquí al lado de mí o al lado de cualquiera de las personas que haya indispuesto anteriormente, pues la idea es que lo recibamos bien, ¿no? Claro. Y llegó, lo saludé, incluso hablamos súper bien, me abrazó y me dijo, sí me voy. Te vas conmigo, no sé qué, y me quería botar al agua. Honestamente, yo no lo sentí mal, no lo sentí malintencionado. Yo agradezco a Edgar el gesto, por decirlo así. Sin embargo, aquí quien se tiene que defender soy yo misma. Siempre lo dije, uno. Y dos, pues, si yo lo hubiese sentido malintencionado, también me tomaría el atrevimiento de compartirlo, de estar en la libertad de compartirlo. Dentro de todo lo torpe que es o ha sido Ricardo, estoy segura que no se va a atrever a lanzarse una falta de respeto, o por lo menos yo lo espero así de él. Ok. Tú, y si tú vieras cómo Edgar salió de la casa. No, y está bien, pero y es lindo también que Edgar me escuche y yo le diga, o sea, Ed, estoy aquí. Creo que primero lo primero. A las dos. Y estoy bien y lo único bueno ha sido que por lo menos así nos hemos visto hoy. Más claro, pero sabes, no lo hizo con ninguna mala intención. No, no, para nada, todo lo contrario. Y te digo, tú lo acabas de mencionar, de hecho por la torpeza que ha tenido Ricardo al acercarse a ti, quizás por eso fue como esa reacción instintiva. Obvio. Más que todo como de protección, obviamente. No es así. Fue más que todo como eso. Creo saber lo que es. ¿Qué? Para no afirmar, yo pienso que Edgar se puso muy celoso. Es así, no es que protector muy celoso. No. Protector. A lo mejor, pues, sí, sí. Por la situación anterior, previa. Te pondrías celoso si fueras una amenaza, pero de no momento. Es así para nada. Es que, exacto, no tiene nada que ver, yo no soy una amenaza en absoluto. Marica, lo que pasa es que usted, usted fue muy atrevido con Claudia. No, usted vino de cizañoso. Cuando hay una... Escucha, Edgar. Ricardo, escucha. A ver, estamos mejorando, escucha. Marica, tú fuiste muy atrevido con Claudia y yo soy parcero de Edgar, entonces fuimos a ver qué pasaba, porque uno nunca sabe si te podía sobrepasar o alguna cosa así, meter mano por ahí donde no debías y simplemente salimos... O embarazarla. No, uno nunca sabe, No, caso sea nada que ver, ya pienso la oportunidad. Que, eso está fuera de lugar, pasarme de la cuenta, pasarme de la mano, eso está nada que ver. Pienso que... Desde el día de ayer yo analicé mi situación aquí y, bueno, tengo que aceptar mi derrota. He perdido, pues hoy sí estoy consciente y es momento que me muestre de otra manera. Y no importa si se quieren burlar, si se quieren desquitar conmigo de algo, yo lo voy a tomar muy bien, porque en realidad yo soy una persona muy alegre. Me acerqué, eso sí, a Claudia y sí, le dije, si me voy yo te llevo conmigo y le amagué como que nos íbamos a tirar a la piscina. ¿Qué me iba a pasar por...? Después de tantas ustedes cosas saben. Que dijo sobre ti. Y de repente Sebastián llegó y dijo, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo así se están abrazando? Edgar ya viene. Como todo un fantasma. Eso es vivo. Entonces, el fantasma más vivo que cuando, ha visto. Cuando vino, yo creí que estaba jugando. No creí que en realidad le había molestado la situación. Hasta que vi a... ¿Cómo se llama? Haide. Hasta que vi a Hassan atrás, entonces ahí vi que la situación era más seria. Llegó pero intimidante. En todo caso, no creo que era necesario hacer semejante cosa. No creo, porque no se veía nada fuera del otro mundo, más que una quizás posible amistad para un futuro. Bueno, pues así tienes que ir poco a poco cosechando, con paciencia. Yo estoy viendo un fragmento súper corto y la conversación de Miguel. Yo no estoy escuchando nada, ni viendo
parámetro completo. Claro. So, obviamente, en mi perspectiva... El contexto solamente fue de lo que vivió anteriormente. Ya yo sé, este le subió la falda una vez, estoy viendo un comportamiento similar, fragmento, y yo, no, o sea, no puede ser otra vez. Lo vuelven a tirar y sigue yo, yo pienso que quizás fue la culpa de Sebastián por meter cizaña y encamarle el que le metió la cizaña fui yo. Nada que ver. El que le metió la cizaña fui yo. Sebastián, mete vamos. A ver, aquí hay un tema igual, Ricardo, no asumas porque no estabas en la casa de los chicos. Entonces, tal vez es más cómodo y mejor hablar ahora, lo estamos hablando. Ya hemos escuchado cómo han sido las cosas en ambas casas y que nos sirva todo conflicto para poder avanzar. Igual nos quedan 2 semanas, o sea, claro, no todo conflicto para poder avanzar, no sé si eso es importante también. ¿Es tu última versión, Sebastián? Claro, por supuesto, es mi última versión. Igual yo me hago matar por Edgar y por Claudio. ¿Por qué decir Renier por Edgar? ¡Qué macho! ¿Qué? No, hombre, ¿no? ¡Qué macho! Vamos hablando de todo problema, conflicto, a lo mejor para bien. Miguel. Andreina. Hoy han tenido ambos por su parte un momento para expresar una molestia. Tú lo cuentas como algo simplemente de un ejemplo, él lo cuenta como una molestia real. Así que espero en este momento que cada quien pues, tenga su momento para expresar qué realmente piensan. Yo llevo 3 semanas diciendo lo que a mí me incomodaba, ¿ok? Yo en ningún momento obligué a nadie a no hacer nada, ni pedí nada, ni dije como que no seas amiga de él, ni nada. Todo el tiempo fue algo que simplemente me incomodaba. ¿Qué pasa? Llega un momento donde ya yo digo, sabes, Andreina no piensa que esté erróneo. Bueno, yo voy a entender que ella no va a ceder, pues perfecto, yo voy a seguir adelante, no voy a pelearme en mi relación por un problema que pienso que es tal vez mínimo. Pasa que Gillian expresa en la gala también que piensa lo mismo y fue como que, incluso hoy que conversábamos, me comentó cosas que ni siquiera yo sabía que ella también la había molestado en su momento. Y fue como que, wow, alguien que me entiende y que se sintió igual que yo, porque obviamente incomodada, pues. Y más sabiendo lo mismo que conversamos los dos, el trasfondo que hay detrás del apodo y de ciertos comentarios que se hicieron anteriormente. X. Eso quedó ahí. Yo llegué a un punto donde dije, bueno, ya hasta aquí, eso ya, ese tema que muera, pues, ya me lo voy a aguantar, no pasa nada. Incluso empecé a hacer broma del tema para reírme y que no me molestara. Luego eso pasa que Andreina sí, ahí le doy la razón, ella me comentó hace unos días atrás que ella la había incomodado, que sí le incomodaba mi saludo con Gillian. Y cuando me lo comenta, yo en ese momento estábamos discutiendo otro tipo de cosas y fue como que yo en ese momento le dije, y es la verdad, te dije, no entiendo por qué te molesta con el saludo con Gillian si entre Gillian y yo nunca ha pasado nada. Es una persona que acabo de conocer, nos saludamos como panas, así como creo que lo dijo, creo que fue Sebastián, ayer que lo conversamos, que es como súper parcero, así como si fuéramos dos hombres panas choteándose, como que nada malo. Entonces yo en ese momento pensé como que, pero ¿por qué te molesta? Y como esto me escuchó otras cosas y yo lo acepto mi error, se me fue la onda, no me acordaba. Ayer cuando estamos aquí en la casa, yo llego, André y acabamos de como estamos molestando con lo de que no nos íbamos a casar ni nada, entonces yo vine para acá y yo cuando entro aquí saludo a las chicas, ella viene entrando y yo saludo a las chicas y Gris me había pedido un dulce. Y yo lo que pensé era que cuando le pasé el dulce a Gris pensé que le iba a molestar eso porque vi que tenía una cara. Cuando salimos allá afuera le pregunto por qué está molesta. ¿Qué te pasa? No sé qué. Ella me decía, no, tú sabes. Y yo como que, ¿pero qué? Nunca se me pasaba por la casa que era por el saludo. Entonces, en eso, ella me dice, no, tú sabes. Nada más te digo que no te quejes entonces después. No te quejes. Y yo como que, ¿pero por qué me tienes que hablar así? Y ahí empezó con el tema como que no te quejes cuando yo haga esto, cuando yo diga cosas que a ti te incomodan, no sé qué. Y yo como que, ¿pero como que qué? O sea, que... Y empecé a decir, ¿pero qué dije? Dime, no sé qué. Y estábamos ahí como en la molestadera hasta acá al rato. Pasa que nos sentamos luego, más tarde, en el sofá ya y me dice como que quiero decir algo, pero no sé si es lo. Yo le dije, no, exprésalo, dime qué te molesta, hablemoslo, conversémoslo. Llega Sebastián, se mete y ya cuenta que era lo del saludo y ahí de nuevo menciona lo de, o sea, si Miguel hace eso, entonces que no te quejes cuando yo le diga a Vegita Austin, porque entonces, o sea, como que o sea, me lo tiró así mismo como, nivel. Como amenaza, o sea, yo lo sentí como una amenaza y a mí me molestó eso porque lo que yo dije fue, ok, yo fui el primero aquí que dijo que en una relación para que funcione se trata de ceder y entender a tu pareja. Si ya me lo hubiese dicho, o sea, te lo digo, si me lo hubieses dicho tal vez, Miguel, me molestó de nuevo lo del saludo y tú hubieses dicho, perdón, se me ha ido la onda, ¿sabes? Voy a ceder, no voy a seguirlo haciendo. Andreina, tú comentabas con los chicos que era más como un ejemplo que le querías decir de, o sea, te quejas pero haces cosas, realmente no era algo... ¿Que para ti fuerte o si en ese momento sí fue algo de conflicto o a lo mejor en ese momento estabas molesta y luego no? O...
Y te molestó un poco como lo comentaba también a las chicas. Y más cuando decías que estabas cediendo, haciéndole un detalle como para hacer las paces y que siguiera con el enojo y expresarlo así. Exacto. A ver, primero, pero ¿sabes qué? Antes me gustaría pedir el consejo de una persona referente a esta situación. Una persona que conoce bien a Miguel. Y seguramente podrá darnos un consejito, especialmente a Andreina. Ahí fue cuando Andreina sintió el verdadero terror. Hola. ¿Cómo está? La mamá de Miguel, hola, señores. Hola, ¿cómo hola. Está? ¿Cómo le va? Gracias por los dulces. Gracias por los Hola, mamá. Sabemos que ha estado pendiente a todo lo que ha estado sucediendo. Escuchaste el malestar de Miguel en estos momentos. Cuéntenos qué está pensando. Usted conoce a Miguel muy bien. Consejo. Hijo, tú has visto y lo hemos percibido que hay una oportunidad de reina. No te dejes llevar por los celos. Lo mismo le digo a él. Mantén tu relación como hasta ahora la han llevado. No escuchen a estas personas que dicen que su amor es falso o que no es real, porque lo único que quieren es hacer contenido con ustedes. Ustedes están bien, siguen adelante, hasta ahora lo han hecho, se ven preciosos, los dos necesitan amor. Te amo, mamá, gracias. Usted es amor, señor hermosa. Saludos, Andreina, un abrazo y un beso para también. Ti. También. Mira que ya la quiere tanto que la defiende, o sea, ¿ves? Ya la quiere tanto que ya ni siquiera... Ella dije, no te dejes llevar por los celos, Andrés, tampoco. Ya quiere ser parcial, ya se olvidó de su hijo, ya. Ya estás perdiendo. No, a los mentira, dos, tengo estado, a los no porque yo percibo lo que sale de las cámaras y la verdad es que se ven súper lindos, son conversados, pues, se nota el amor. Así que no se preocupen, sigan adelante. Y oídos sordos, a palabras necias. Oídos sordos, está bien, obviamente. ¿Pero qué crees tú? ¿Que a él le molesta una situación y a ella le ve la situación totalmente diferente? Ella no se va a querer meter. ¿Qué dices, Miguel? Que ella no se va a querer meter. ¿De dónde ustedes creen que yo aprendí a hacer comentarios parciales y no meterme en los problemas? Imparcial. Imparcial. Usted métase, mamá, diga lo que piensa. Yo lo que pienso, en verdad, es que ya ustedes tienen una relación como pareja y pues, uno confiar en uno en el otro. No me ha pedido dos, que sea su novio, mi señor hermosa. ¿Vio la queja de Andreina? ¿Vio la queja de Andreina que dice que Miguel todavía no le ha pedido ser su novia? ¿Cómo ve eso? O sea, no era uno ahí, tiene. Ahí mamá está del lado de ella, para que sepas, bueno, mi mamá está del lado de ella. Usted me entiende. No, yo pienso que de repente él está esperando el momento especial para hacer algo. Me parece bien perfecto. Para Andreina como ella se merece. Me parece perfecto, está bien. Tranquilita y callada. Eso, mamá. Crack tu mamá. Para que vea que yo sí cedo. Oh. un chistecito nada más. Bueno, espero que se apelen. La verdad es que no me gusta verlos así. Espero que estén bien. ¿Algún consejo de cómo a lo mejor para Andreina manejar a Miguel cuando se enoja? Por favor. ¿Qué te pasa? Bueno, ella ya sabe, besitos y abrazos. ¿Verdad? Pero es que a veces no se deja. Conversen, hablen sus cosas y estén bien, que son muy lindos los dos y se nota el cariño que se tienen el uno por el otro. Miguel, ayer los regalitos que recibieron los compañeros, ¿fue de parte de tu mami? Sí, mi mamá hace tiempo. Es más, eso ya habían llegado a la... O sea, desde la semana pasada yo los tenía en mi habitación. Pero yo estaba esperando el lunes de detalles para entregarlos. Mi mamá estaba, oye, ¿cuándo le vas a dar los regalos a los chicos? ¿Cuándo? Y estaba todos los días ahí escribiéndome. Y fue como que ya, llegó finalmente el lunes. Y pues yo le escribí, mamá, ya entregué los detalles. A las chicas les gustaron, a los chicos también. Mamá, de verdad, gracias por ser así de detallista. Gracias por tus regalos, gracias por esta llamada, por estar ahí. Te amo, te extraño un montón. Y de verdad que gracias por todos tus Están mensajes Están súper lindos los detalles. Rique. Mira, chicos, aprovechen la oportunidad para darle las gracias. Muchas gracias. Tienen su Shakira. El encocado me encantó. Un aplauso. Me voy a volver a entrar.
Mamita amorosa. Mamá, hasta a Ricardo le gustaron tus regalos, imagínate. Y su mamá ahí, nada que ver. Miguel, antes de terminar la conexión, ¿algo que le quieras decir a tu mami antes de terminar? Bueno, mamá, no esperaba verte ahorita mismo. Qué bonita sorpresa, te quiero mucho, ya falta poco. Sé que pronto nos vamos a volver a ver. Los extraño un montón. Me da mucha felicidad ver que ya pusieron el arbolito de Navidad que lo tienes detrás. Y pues nada, mataría ya por estar con ustedes y verlos nuevamente. Así que te quiero, los extraño. Salúdame a todos, a Giancarlo, a mi papá, a Toby y a mi abuela, a toda la familia. Los quiero un montón y los veo pronto. Te amo. Bueno, me alegro que hayan disfrutado los dulces. Son dulces típicos de Panamá. Se los mandamos con mucho cariño y amor. Y hijo, te deseo lo mejor. Ya sabes. Oídos sordos, te quiero, te amo, te adoro. Te estoy contando lo que otra vez. Un beso y un abrazo. Igual, Andreina. Nos vemos. Ay, muchas gracias por estar con nosotros, por los detalles. Le mandamos un beso hasta Panamá. ¡Besos! ¡Chao, mamá! Gracias. ¡Besote! Gracias a ustedes. ¡Chao! Cuídese, que Diosito la bendiga. ¡Qué chulo! Igual. Mare. Yo sé que has hablado un poco de tus sentimientos y que han sido muy firmes. Un poco o bastantito. Pero hay alguien que siempre fue, apoyaba tu relación, pero siempre está de tu lado. Así que vamos a saludar, por favor, miren la pantalla. ¡Madrecita linda! ¿Por qué tan bonita? Ya no tiene la camisa de María Andrés. ¿Cómo estás? Mamacita, feliz cumpleaños. Yo sé que ya pasó hace 2 días, pero aquí... extrañándote por no haber pasado contigo. Pero sabes que... ¿sabes cuánto te amo, mamita? Qué bello verte de nuevo. ¿Sabes? 48 años. No te tapes, qué cobarde. ¡Uy! Hoy no se puso la camiseta. Paro. Me quieren saludar. No la escucha mi mamita. Hoy ya no tiene la mandres. Mi amor, ¿qué cosa, mamá? Se corta un poco. Me hiciste falta Golden Girls. Ay, sí, te vi. Qué regia, Dios mío. Yo quiero llegar hasta los 48, madre. Te juro. Dios me dé esa bondad. Mi amor, tienes que tener mucha fuerza. Ya faltan pocas semanas para que acabe el amor. Y realmente mucho mejor es encontrar a la mitad. Sin embargo, pienso que no. Que una persona completa encuentra en el camino a otra persona completa que complemente su felicidad. Que mucha fuerza, tú ya eres una ganadora, que has mostrado todo tu fortaleza, eres una ganadora. ¿Y por qué no demostrar al país de este reality show que un ganador de este reality no necesariamente encuentre pareja, porque a veces la vida es así, no necesariamente tenemos que estar aquí. Así que, mi amor, mucha fuerza, quiero que sepas aquí toda tu familia te extraña, que te estamos esperando, que tus bebetinas son el mejor fandom del mundo, que me han llenado de flores, de regalos. Estoy súper agradecido. Qué bello que te hayan creído, mamita, ya sabes que hijo de tigre sale rayado, así que fuerza es lo que más hay, te amo. Te amo. ¿Algún saludo para Andrés de casualidad? Ya que tenía la camisa la última vez. No, ella no guarda rencor. Mi mamá es una mujer maravillosa. Exacto. Ella sabe que lo quiero mucho igual. Además que la última vez que hablamos con usted tenía la camisita y toda la cosa. Y la taza. Y entonces ahora todo ha cambiado. No se escucha. ¿Qué tal el vaso? Ni un punto aparte. El vaso lo quebró. No. No, parche, porque... Dale, es un punto aparte porque mi hija está bien, dice. Okay. Y eso es lo que le importa. Lo único que me importa es que mi hija esté bien. No se escucha nada. No se escucha nada. Mami, pilas con ese DirecTV, ¿ah? Feo el internet. Él es un gran chico, no lo dudo. Así como la gran mayoría de los que están ahí son buenos chicos. Pero no necesariamente quizás eres para mi hija. Entonces... así es la vida. Cada uno tiene que seguir adelante. Cuidado con lo que decís. Según Andrés dice que va a terminar la relación con ella fuera de reality.
Además, quiero desearles a todos, no solamente a Marisita. A ver, papi, si estoy hablando y diciendo esas cosas son para este poder cuidar mi relación. ¿No crees? Escucha, ubícate un poquito con lo que estás diciendo. Escucha, fuera de joda. Te amo, mami. Gracias por ser el mayor ejemplo que he tenido. Gracias por enseñarme. Mi amorcito, disfruta este tiempo, disfruta con tus amigos. Ojalá que la vida te permita verlos nuevamente. Lo dije todo el tiempo que antes. Pero si no es así, disfruta de la pero fuera del estoy programa. Segura que la vida nos va a permitir vernos nuevamente a todos, mamita. Gracias, mami, de verdad. Sabes que eres lo más hermoso que tengo, eres mi cable a tierra. Qué falta de respeto, no escuchaba. Eres la luz de mis días, tu vida es un regalo, madre mía. Muchas gracias, bye, dígale adiós. ¡Viva la patria! A todos. Bueno, Mari, ¿qué tal? Saludar a tu mami. Ay, disculpa, a veces me saqué el micrófono porque hasta el cable me hacía calor. Ya, no, sabes que yo hablo con mi mami muy a menudo, estaba un poco resentida con ella, en el buen sentido, ¿no? Porque recién la operaron y no me contó. Y me dijo que justamente era porque no quería llenarme la cabeza de más preocupaciones. Y yo le dije, mamá, preocuparme por ti me sacaba de todo lo que estaba viviendo acá un poco y me llevaba a mi vida, ¿no? Y esa semana que estuve sin hablar con mi mamá fue la semana más dura para mí acá, creo. Y donde estaba como ya desvariando, o sea, ya. Y siento que mi mamá es esa mujer que a mí me ha enseñado que la vida no te vence, jamás, si es que tú me creo lo permites. Creo que te ha dado un gran ejemplo y una mujer muy abierta. Andrés, ¿por qué te tapaste la cara cuando salió la mamá? ¿Qué fue esa reacción? Porque no he tenido la oportunidad de hablar con ella. ¿Que no has tenido el tiempo para hablar con ella? ¿O qué? Oportunidad. Pero igual no tendrías que por qué taparte la cara. Sí, no. Lo que pasa es que la conversación que posiblemente tenemos que tener la prefiero tener en privado. Estoy tratando de manejar la situación de otra manera, que por eso incluso hubo un disgusto entre mis compañeros porque le comenté algo fuera de camerino. Papi, lo comentaste y que lo traigan aquí. Cuida tus palabras. ¿Qué comentarios? Si comentas cosas adentro, acuérdate de lo que comentas adentro. Me lo dice el que se olvida siempre de su comentario. Incluso Sebastián está de acuerdo con lo comentaste aquí adentro. No seas hipócrita, loco. Amigo, pero tú lo dices. No es hipócrita y mentiroso sería todo. Bueno, pero mentiroso. Espérate, que... Hizo referencia que él trataría de tener algo con Mare saliendo de acá. Sí. Algo. Ah, sí, lo dijiste. Lo dijiste aquí dentro. Ya, sí lo dije y ya está. Pero no se lo quiero comentar a su mamá. Ah, ok. Creo que igual estuvo fuera de lugar porque son cosas que si en el caso de que él lo sintiera, que yo no estoy al tanto de eso, pero en el caso de que él lo sintiera y él quiere conversarlo con mi mamá, o sea, está en todo su derecho porque ya tienen de hecho una amistad, supongo, o sea, como cordial. Entonces, sí, mientras está mi mamá aquí, siempre lo he dicho y en algún momento lo dije a Sebastián, si traen a mi mamá aquí, a mí díganme lo que quieran, conmigo comenten lo que quieran. Oye, pero no enfrente a mi mamá y a mi mamá no me la tocan. No interrumpa. A mi mamá se le comportan, punto. ¿Cuál es la mala forma? Estaba la mamá. Nada más. Está llorando por la cosa, que si no toques eso que adentro. Vale. Mientras mi mamá esté aquí. Bueno, se me se cuida, tiene papi. Respeto y espere, educación espere, porque espere, mi mamá es mi mamá. Conmigo barren el piso, pero mi madre no me la tocan y me la respetan. A nadie tocó a tu madre, madre. Ok, pero no me la tocan en el sentido, su espacio no me lo tocan, es lo que te digo. Tú y este es un dramático, no. Los dos. No. Sí, somos dramáticos. Somos dramáticos a morir. ¿Cuál es el punto, problema? Punto. Una vez Sebastián lo hizo y me puse bravo, no me puse bravo. Bueno. Una vez Sebastián lo hizo, es un comentario fuera de lugar. Tengo pruebas, voy a tirarlo nomás. No hice el comentario directamente a tu madre. Porque soy así. El punto es que el espacio estaba mi mamá aquí. O sea, Luisa está en voz baja. Se escucha. Lo gritaste. Pero, Mare, o sea, qué bueno que ahora Ricardo sí conoce el respeto. O sea, lo que pasa, de hecho, a ver, ¿quién es? Alguien que hable una sola persona. Yo estoy en el resto, yo le estoy comentando cosas. Momento, yo sé que no lo dije de mala manera, estoy diciendo que cualquier cosa que hayan hablado ustedes, de Renier, lo que sea, no se debería hacer mientras está la mamá de él, yo no voy a hacer comentarios. Una persona a la vez, Andrés, no se entiende cuál es el problema. Lo que dijo Renier, ¿qué opina de que Andrés quiera tener una relación con Mares cuando salga de aquí en Ecuador? Ni siquiera lo dije en voz. Así lo dije. Así lo dije. O sea, si es algo que ni siquiera he tenido la oportunidad de conversarlo con él. Pero mi mamá, porque obviamente estás hablando de una cosa de su hija, pero ni siquiera hablé directamente con ella, Mares. Pero se escucha, pues. Eso, se escucha madre, cuando estás intenta decir es que bueno, mientras está hablando como con su mamá, piénselo como les dé la gana usted y yo. Bueno, yo creo que cada quien, su papá, o sea, hay que respetar a los papás de cada uno, comportarse, porque obviamente son nuestros invitados, su momento. Bueno. Entonces,
se puede entender la molestia, pero a lo mejor pues tampoco tomarlo con mala intención tampoco de parte de Renier. Aquí también pues se da la dinámica de aquí todo el mundo tiene comentarios. Cuando yo me molesto porque falta el respeto, se ríen de que me moleste que falte el respeto, ¿sí? No respeten las conversaciones. Sí, pero, entonces, a lo que voy, no, pero me voy, no fue con la mamá, fue contra ti, fue contigo. A lo que voy, si quieren hablar de respeto, respeten también. Llevas todo el día burlado de todas las cosas. Bueno, se salió del contexto el día que estoy hablando, que mientras están los padres aquí de todos, si no, que hablen de respeto. Yo creo que es un día que ustedes tienen mucho que platicar entre ustedes y resolver, porque parece que es un pique entre cada uno, así que yo les voy a dar el tiempo para que lo hagan. Recordarle al público que voten en www.elpoderdelamor.tv para los ganadores de este reality, así que yo me voy a retirar. Platiquen entre ustedes y resuelvan su situación, ¿va? Vale, Andrés, el último se tira comentarios así. Sí, pero no enfrente de los padres del resto, así de simple. Bien, no me toquen el espacio, mi mamá se acabó. El espacio. Todo lo que yo digo cuando no te volvás, me molesta, resulta que te me volvás a acercar así porque te voy a reventar. Te voy a reventar si te me volvés a acercar así, porque yo no soy ni Miguel ni Ricardo. Yo te voy a reventar. Ven, tócame. Te voy a reventar, hijo de la remil que te parió. La madre que te parió a ti. El primer cizañoso y el primero que viene a hablar. Cuando uno habla se molesta. Brother, ¿cómo estás? Hipócrita de mierda. ¿Tú también quieres pelear? No, no quiero pelear. Estoy diciendo, aprende a respetar las conversaciones de la gente. Yo estoy el día burlando. Pero, a ver, pero con la mamá de buena manera. Ok, pero con la mamá no, pero aprende a respetar también. No, no. Aprende a respetar. Es como que si, mira, como si hubiera hablado de frente de tu mamá. Te digo, ok. Pero no hablo de la mamá. De tu mamá, no, no. Yo no hablé ni hablaré en frente de tu mamá. No hablo de la mamá. Lo que te digo, aprende a respetar. Aprende a respetar. Yo no comparto eso. O sea, lo que voy. Yo no comparto total. No estoy hablando del tema ahorita. Estoy hablando de todo el día, brother. Uno está teniendo una conversación. Deja de reírte. Tío, pero tú también me has hecho eso. No, yo te escucho. Te escucho cuando hablas. Te escucho cuando hablas. Tú me has hecho bullying. Hay que ponerse así. Bueno, si te vas a poner así, entonces ni una conversación entre tú y yo, porque a lo que voy. Es verdad. Quieres llevar la fiesta en paz, pero sigues jodiendo. O sea, mira, no. Enfrente de la familia, no. Yo respeto mucho eso. No estoy hablando de ese tema, estoy hablando de ti. Respeta los temas cuando la gente habla. Cuando alguien quiere hablar, no te estés riendo, te haces un chiste. Tú me cruzas también. No te cruzo, brother, te escucho. Tú también me haces lo mismo. Bueno, ¿cómo me hagamos pides? Algo, mira, de manera madura. ¿Cómo me pides? De manera madura. De ahora en adelante, respeta mis conversaciones y respeto las tuyas. ¿Te ya. parece? Listo. Ya, perfecto. Ya, listo. Aquí hay gente civilizada. Sí, quería ver. Tú también eres otro que se la pasa burlándose cuando la gente está hablando. Venga, venga, venga. Hipócrita de mierda. Hipócrita de mierda. ¿Qué? Perdón. ¿Quieres hablar? ¿Reina? ¿Quieres hablar? Pero ven acá, ven acá. Anda, esperemos porque la cosa está caliente. Vamos a la versión fría. A mí sí me parece bien desubicado. Mare pide respeto a su mamá y la primera que falta respeto a una mamá. Como cuando se metió con mi mamá y dijo que ella se metía en los grupos. Eso es difamar a una persona. Tiran, tiran y tiran, pero cuando les tiran, ahí sí se molestan, ¿no? Vení, pelea, vení. Es madre, en ningún momento yo le dije para faltarle respeto. Ya lo entiendo que no le faltaste respeto a mi mamá, pero entiende que a mí me molesta que si está mi mamá hagan un tipo de preguntas que son fuera del lugar. Si te molesto, discúlpame. Es mi mamá, ni siquiera yo le he contado cosas en mi relación con Andrés. No ve el programa. Es algo que hasta él mismo está tocando que adentro. Ok, pero ella no ve el programa porque no le gusta saber. O sea, ni siquiera lo escuchó. ¿Tú me estás entendiendo o no? Ni siquiera lo escuchó. Sí lo pichó porque le vi los ojos. Se escucha todo. Yo no le dije, simplemente no te metas, le dije, con temas de familia no se juega y que tú me salga de los cojones. Me lo tiró así, pero me lo tiró en serio. A ver, rayese esto. O sea, eso no... No, él es muy paciente, pero es cierto, o sea, es el... O sea, no, claro, ¿por qué se acerca así, eso, boludo? O sea, claro, como... te me acerques así. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo soy más alto que vos. ¿Cuál es el problema? En serio ahorita. ¿Cómo que más alto que yo? ¿Cuál, Sergio? No ocupo nadie que me defienda. Sergio, vení moderada por... Oye, qué feo. Pero qué violencia en este ser en el día de hoy. Mira. Es el calor. Que se te veo más brazos, pero eso no me asusta. ¡Ojo! Gracias. ¿Ves, Austin? ¿Ah? Sí, te ves como más. ¿Estás haciendo ejercicio? Parece. Sí, 4 meses. Que ¿o nada. Será que ya dejaste de inflado? ¿Eso qué? ¿Estás haciendo la postura de ti? No, yo estoy. ¿Estás tomando yo estoy sin nada? Se pegó en los brazos. Por fin sacaron la. El. ¿Cómo se dice? El
enojo de Andrés. Tan tranquilo que es mirado. No, no te quieren. Dije que nunca te había visto así. No, te no, dije que yo soy más. No quieren verme, güey. Y por un bobo que ni vale la exacto. Pena. Ese marica lo que quiere, el, ¿qué le dio miedo? Generar compromiso. Es eso. Pero está muy caliente. Obvio. Ese fue el marica miedo de él. El enamorado. Pero, enamorado, pero en ningún punto tú le faltaste el respeto. En o sea, ninguno. Ahorita no se puede hablar, pues. Sí, no. Y como la otra está de parte de él, obviamente lo va a hacer ver a usted como, un, como el del problema. Entonces ya es mejor que se quede callado. Pero si se les va uno así, les da miedito. Así son. Todo es culpa de Miguel y Andreina, parce. No te equivoques, no te metas en las cosas que no te importan, ¿oíste? Tú te metes igual. Ok, pero no te metas cuando claro. No te importa. No te importa cuando te metas cuando te importa. ¿Oíste? No, man, no, no. Tú te metes, yo me meto. Es así de yo me metí contigo. Me metí siempre contigo. Siempre te has metido conmigo. Siempre y toda porque la vida eres, estás porque atrás opinando. Eres un perro chico. No, no, no. Toda la vida estás atrás mío comentando y opinando. Toda la vida. Opino cuando tengo que opinar. No, ponte las dos camisetas. Dios. Ponte las dos. A ver, respira, respira, ve. Con todos. Con Andrés, con parejo. Guarda eso. Guarda eso. ¿Qué? Guarda eso. ¿Ves por qué odio a la gente? Qué cosa, aguanten presión, que aguanten presión. Venga pues, y es tan berraquita. ¿No le encanta estar tirando por redes sociales? Venga y me lo dice en la cara. Tú que te haces el llorón cuando este man te tiró la semana pasada que te hizo hasta llorar y mira ahora cómo lo defiendes. Me he dado cuenta que no son machos, son muchos. Melissa me quiso escupir en la cara. Ya, yo te hago una pregunta. ¿A ti te importa lo que diga Sebastián? No. Entonces. Y de la cortina para allá, que sea de ella. Estás loca. Estamos marcando ya territorio. Hemos decidido hacer un último cuarto rojo por los buenos tiempos. ¿Qué sentido tiene sacar un rumor a estas alturas? ¿Por qué? Porque se quedó sin contenido y ahora quiere ver dónde se pega. Me tienen harta. Siempre soy yo la que pienso, siempre soy yo la que busca problemas, siempre yo soy la víctima. Ustedes saben de que el beso fue todo por presión. No fue algo que quería. No, sí, está camino a enamorarse. Ya tengo novia, la Fran. Ya tengo novio. Ustedes no tienen nada tampoco, entonces no tendría por qué decir, ay, no, que no sé qué. No, es que pero... sí lo teníamos. Pero si no hubiera estado aquí, yo no lo hubiera conocido a él, no los hubiera conocido a ustedes. Es que tú sabes cómo es aquí, Vanessa. Lanza los rumores, pero la verdad es que a la hora de pedir pruebas, nadie tiene pruebas. Para mí eres fea. Así como tú dices que estoy llena de plástico, para mí tú eres fea. Párese acá. La invito a que se pare acá y me diga todo lo que me tiene que decir. Que si tú no estuvieras con Melissa hace rato, te hubiesen votado de programa. La compañera se lo tomó personal, fue hasta allá y me estrujó.